Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el cierre de nuestras actividades en el marco del 25 de noviembre y los 16 días de activismo. Somos el equipo de Wikimedia México y hoy estamos de verdad cerrando con broche de oro con dos mujeres. Bueno, estábamos pues programadas con un par de invitadas que esperemos que, dos invitadas más que esperemos que se puedan unir. Sabemos que los días son complicados, también hay desafíos tecnológicos importantes y es por eso que agradecemos al doble la presencia de dos de nuestras queridas invitadas para el día de hoy. Es de verdad un honor que estén con nosotras dos luchadoras sociales, dos defensoras de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Y pues como ya les decía yo, qué mejor cerrar con broche de oro con la experiencia de estas dos grandes mujeres que pues bueno, nos van a hablar sin duda del camino tan complicado que ha sido esta, pues justo esta trayectoria, ¿no? En la defensa. Ambas han logrado cosas históricas para las mujeres y las niñas de este país, pero también queremos que la sabiduría que nos van a compartir nuestras invitadas sea parte también de este proceso de pues, politización de la esperanza, en donde invitemos a las personas a organizarnos y exigir justicia por las mujeres y las niñas, porque la unión hace la fuerza. Sabemos que pues la Wikipedia es una herramienta muy poderosa, y aunque no es, digamos, su función principal, ¿no? O como fue planeada la Wikipedia, porque es una enciclopedia, pero nosotras sí que pensamos, desde Wikimedia México, desde Editatona, que también la Wikipedia puede ser una herramienta muy potente para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, puesto que ahí vamos a encontrar información que va a ser asequible para todas las personas. Por supuesto que entendemos que hay una brecha digital, sin embargo, nuestro país es el país de habla española que más consulta la Wikipedia, y sabemos que la Wikipedia es uno de los también sitios más consultados a nivel mundial. Entonces, qué maravilla que encontremos ahí información sobre nuestras defensoras de derechos humanos, pero también sobre casos emblemáticos. Quiero decirles que en los días pasados, en toda esta jornada que hemos tenido de los 16 días de activismo y el 25 de noviembre, pues organizamos 12 editatonas en donde ustedes también podrán encontrar los artículos de nuestra querida fiscal Sayuri Herrera, también de nuestra querida Irinia Buendía, y también les invitamos a que revisen, por favor, el artículo sobre la sentencia Mariana Lima Buendía, que es algo histórico y que doña Irina nos va a compartir toda esa trayectoria de justicia y de dignidad que ha recorrido. Entonces, bueno, sin más, agradecer a las personas que nos están acompañando, que están conectadas. Este video se va a quedar colgado en nuestra página, entonces, para que lo puedan consultar cuando necesiten. Y voy a presentar a nuestras invitadas. Como ya les decía, teníamos a otras dos grandes invitadas en el panel, pero entendemos que hay estos desafíos, pero pues tenemos aquí a dos de estas cuatro maravillosas mujeres que habíamos invitado para esta tarde. Y bueno, quiero invitar quiero presentar a la señora Irinia Buendía Cortés, que ella es una luchadora social, es una luchadora por los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Y ella, entre otras cosas muy importantes, como ya decía yo, logró la sentencia Mariana Lima Buendía, nombre de su hija, de su querida hija, a la cual hoy nombramos, hoy recordamos y decimos que no la olvidamos. Así que muchísimas gracias, doña Irinia, por acompañarnos este día. Es un honor para nosotros. ¿Tiene apagado su micrófono? Buenas tardes a todas. Es un honor para mí estar aquí en este lugar, coincidir con ustedes y bueno, pues para hablar del caso de mi hija,
de qué manera fue asesinada el 28 de junio del 2010 en Chimalhuacán, Estado de México. Muchas gracias, querida Inea. Gracias por estar hoy. El honor es nuestro. De verdad, eres un ejemplo. Y cuando supimos que nos ibas a acompañar esta tarde, todo el equipo de Wikimedia nos volvimos locas de felicidad y de orgullo porque logramos tenerte en este evento. Así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos también con nuestra querida fiscal. Sayuri creo que no necesita presentación, pero sí lo vamos a hacer porque queremos recibirla con todo el amor y el reconocimiento que ella se merece. Sayuri tiene una así amplia trayectoria, no solo como abogada defensora de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, sino también como líder estudiantil. Entonces, desde muy joven se convirtió en un referente muy importante de la organización social. Sabemos que gracias al trabajo de Sayuri, en conjunto con otras mujeres, pues tenemos esta sentencia de justicia para Leslie Berlín Rivera Osorio, y que además pues es nuestra flamante fiscal de la Ciudad de México. Cuando supimos que Sayuri iba a estar al mando de esta fiscalía, estoy segura que millones de mujeres que habitamos esta ciudad nos sentimos muy, muy orgullosas, pero además con mucha tranquilidad de saber que una mujer como Sayuri iba a estar en ese espacio, porque confiamos en ti, Sayuri, porque te reconocemos y agradecemos muchísimo tu trabajo. Así que también es un honor tenerte por acá. Muchas gracias. Sabemos que ambas son mujeres muy ocupadas, pero de verdad, Sai, muchas gracias por darte este espacio y estar hoy acompañándonos. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a Wikimedia, a doña Irinea. Pues es compartido, ¿no? Es el agradecimiento, el poder compartir juntas este espacio para pensarnos juntas, para pensar el camino recorrido y pensarlo también con miras a lo que falta, ¿no? Entonces, a lo que nos falta por construir, a lo que hemos hecho, a cómo lo logramos, ¿no? Es un gusto, de verdad. Les agradezco infinitamente el abrazo y el acompañamiento que nos damos unas a otras. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Ay. Y bueno, dices algo muy importante, y justo ese es uno de los objetivos de la charla de hoy, ¿no? Hablas de la importancia de conocer detrás los procesos, ¿no? O sea, muchas veces, no es que sea culpa específica de las personas, sino tiene que ver mucho con la configuración que hace el sistema, ¿no? En nuestra subjetividad, en la forma en la que percibimos las cosas. Entonces, a veces pareciera que, por ejemplo, una fiscalía, una política pública, una ley, surge de la nada, ¿verdad? Así como mágicamente, cuando en realidad hay un montón de esfuerzos detrás. También, bueno, pues sabemos que desafortunadamente el nivel de impunidad en nuestro país es altísimo, pero no volteamos, ¿no? Como entender que también desde las instituciones hay personas que están luchando, ¿no? Hay personas que tienen intenciones genuinas de cambiar el mundo, pero que simplemente pues es eso, es ir contra un sistema, ¿no? Que nos aplasta, pero es importante por eso entender los procesos y entender las ganancias históricas de lo que hay detrás de todo esto, este tipo de iniciativas, como lo es una fiscalía, como es una sentencia, ¿no? Que además determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que eso además no solo beneficia pues el proceso legal de Mariana Lima Buendía, sino que también es algo que va a proteger a las mujeres y a las niñas, ¿no? Son ganancias que no podemos desde luego demeritar, sino entender que hay detrás un montón de esfuerzos. Entonces, eso es lo que queremos que nos compartan, ¿no? Desafortunadamente conocemos los hechos sobre el cobarde asesinato feminicidio de Mariana Lima Buendía, ¿no? Sabemos, hemos leído durante años, durante 11 años, los titulares de los medios de comunicación, pero también en toda esta tragedia emergió la figura de una mujer súper fuerte, de una mujer que, bueno, yo tengo que decírselo, doña Irina, cuando yo la vi en persona en el Museo Memoria y Tolerancia, yo estaba así, no podía creer que la estaba viendo en persona, porque yo la había visto durante muchos años en los medios, y pensaba en usted como la gran mujer que es, y entonces cuando la vi en persona, para mí fue algo muy, muy emocionante, y pues que ahora estemos charlando y que usted generosamente nos esté compartiendo su experiencia,
en esta búsqueda de justicia, ¿no? Entonces, ¿le parece bien si, si comenzamos con usted, después vamos con Sai, para que nos platique cómo empezó toda esta trayectoria para armar la fiscalía? Entonces, quisiéramos que nos compartiera, querida Irina, buen día, ¿cómo fue ese camino? ¿Qué la llevó? Ha sido muy complicado. Nos parece como que sería como muy, muy interesante que usted nos compartiera estos detalles, o sea, un camino que seguramente usted ha sido vulnerada, revictimizada, ¿no? Que ha sido como muy, muy complicado, que además, pues seguramente ha habido frustración. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Cómo le ha hecho para no tirar la toalla? Para seguir, porque usted sigue además luchando hasta este momento, ¿no? No sé si nos quiera compartir algo sobre eso, querida Irina. Sí, muchas gracias. Yo soy Irina Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, una joven estudiante víctima de feminicidio. Ella estudiaba en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella, de hecho, ya estaba terminando su carrera y llega al municipio de Chimalhuacán a hacer su servicio social y porque iba a presentar su tesis. Y allí es donde conoce al que más tarde sería su verdugo, a Julio César, un policía judicial del Estado de México. Empieza a cortejarla y se hacen amigos primero, luego novios y finalmente el 13 de diciembre del 2008 se casan. De esa manera es como mi hija, sin saber, inicia una vida de extrema violencia que duró 18 meses, el tiempo que ella duró casada con ese asesino, Julio César. A la tercera semana que se casó con ella, le puso su primer golpiza porque no le pareció lo que le hizo de desayunar. Él decía que su garganta estaba capacitada para saber si realmente eran tres claras porque las yemas no le gustaban al señor. Y dijo que ese jugo de naranja no tenía tres yemas. Entonces el almuerzo tampoco le gustó cómo se lo preparó. Y eso fue motivo suficiente para que en ese momento se acabara la luna de miel y le pusiera su primer golpiza. En donde cuando mi hija me habla y que vamos nosotras por ella, estaba un bat recargado allí en la pared. Y le había dicho que con ese bat le iba a dar nada más uno en la cabeza y que la iba a meter a la cisterna porque allí tenía ya a dos o tres viejas que no habían aprendido a tratarlo como él se merecía, porque finalmente él tenía viejas que lo querían y no chifladeras porque, y que lo trataban como rey y que tenía dos o tres viejas allí en la cisterna porque no habían aprendido a tratarlo como él se merecía y que finalmente a él no le hacían absolutamente nada porque él era policía judicial y con ese bat que recargó allí en la pared de la cocina dijo que solamente le iba a dar un golpe en la cabeza y que era más que suficiente. De esa manera inicia la vida de violencia que mi hija vivió durante 18 meses, en donde en el transcurso de todo ese tiempo fueron muchos tipos de violencia que mi hija Mariana Lima Buendía vivió: violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, de todas las violencias habidas y por haber. Hubo ocasiones en que mi hija se tenía que tirar en el suelo para ver si se le habían caído algunos pesos para poder comprar las tortillas, porque no tenía dinero suficiente para poder hacer el gasto que necesitaba hacer para tener la comida lista cuando el señor llegara.
Y a él no le interesaba absolutamente nada, porque el día que no iba a comer a su casa, mi hija Mariana Lima Buendía le tenía que devolver 50 pesos de los 300 pesos que le daba de gasto cada semana. No la había dejado ya trabajar porque, como el señor era muy celoso, pues entonces ella ya no podía trabajar. Entonces se separó de él en varias ocasiones. Y a mi casa de Nesa llegó unas 5 o 6 veces en donde se había separado de él, porque la golpeaba, porque la agarraba de los cabellos, le decía que parecía marrana, que tenía un callo en la panza, porque de tanto tragar, le decía que la puerta estaba muy ancha, que a la hora que quisiera se podía salir. Y aquí como 5 o 6 veces más o menos llegó a la casa de Nesa, donde nosotras vivíamos como familia, y después ya no llegó a la casa porque, para no preocuparme, ya llegaba con alguna de sus amigas. Inclusive la propia hermana de Julio César le había ofrecido su casa para que ella, en el momento en que se separara de él, se fuera con ella, y la iba a pasar con una amiga de ella, porque pues como era su hermana, obviamente llegaba a esa casa y podía darse cuenta de que la tenía allí en ese lugar, y obviamente podía tomar represalias en contra de su propia hermana. De esa forma es como transcurrieron los 18 meses de extrema violencia que ella vivió con ese hombre, con su esposo, que más tarde sería su propio verdugo, en donde la asesina de una manera vil y cobarde, y para después decir que mi hija se había suicidado. En el momento en que él me habla por teléfono, el 29 de junio del 2010, más o menos como a las 7 de la mañana, y me pregunta inmediatamente que a qué horas había salido mi hija Mariana un día antes, que él la había traído a la casa que nosotros tenemos en Nesa. Y yo le dije que por qué. Él me insistió nuevamente en que le dijera a qué horas había salido mi hija Mariana de mi casa. Y yo en ese momento no sabía que lo que él quería pues era tener una hora para él poder armar su coartada, más que nada porque pues él tenía que armar su coartada con base en la hora en que mi hija había salido un día antes de mi casa, en donde mi hija sale a las 12:30 del día, y esa vez fue el 28 de junio del 2010, y ese día fue el último día que yo la vi con vida. Yo nunca le dije la hora en que ella había salido, y cuando me dice que mi hija se había ahorcado, Mariana se ahorcó, me dijo, yo lo primero que le dije, ya la mataste, hijo de... Le dije una grosería. Entonces él se quedó callado, y dicen que el que calla otorga. Yo inmediatamente supe que él era el asesino, porque él podría haberme respondido en ese momento cuando yo lo acusé y le dije que ya la había matado. Él podría haberme contestado a mí, ¿por qué me acusas? Y finalmente yo lo único que estoy haciendo es darle la noticia de lo que pasó. Yo no tengo nada que ver en lo que su hija hizo, pero él se quedó callado y no me contestó absolutamente nada. En ese momento yo supe que tenía que dar salida para la casa donde vivía mi hija Mariana Lima Buendía, y le hablé a mi hija mayor que vivía en ese momento cerca de mi casa de Nesa. Entonces le hablé a mi yerno. Le hablé a mi yerno sin decirle para qué lo necesitaba, y le dije que viniera a mi casa, que lo necesitaba yo, pero que viniera rápido. Entonces vuelve a sonar nuevamente el teléfono, nuevamente era Julio César, el esposo de mi hija Mariana Lima Buendía, y me dice, sí jefa, sí es cierto que Mariana se ahorcó. Y le dije, ya lo escuché, ahorita voy. Ahorita llego. Entonces le cuelgo el teléfono y salgo a asomarme a la
a la puerta para ver si ya venía mi yerno, esposo de mi hija mayor. Entonces sí, ya venían, se veían que ya venían, y entonces ya acaban de llegar. Y en ese momento mi yerno despide al taxi que yo le había hablado enseguida de que me habló Julio César y me dijo lo que había pasado con mi hija Mariana. Y despide al taxi y empieza a sacar su carro, porque lo guardaban en mi casa de Nesa. Saca el carro y no, llega mi hija, acaba de llegar mi hija y me dice, ¿qué fue lo que pasó, mamá? Y le dije, es que dice, le dije, Mariana se ahorcó. Me dijo, ¿y cómo sabes? Le digo, es que me acaba de hablar Julio César y dice que Marianita se ahorcó. Y dice, a lo mejor no es cierto, porque ya ves que en dos ocasiones ya te dijo lo mismo y no ha sido cierto. En el mes de febrero del 2010 me habló para decirme que la iba a matar. En el mes de octubre del 2009 me habló también para decirme que la iba a matar, que yo ya no iba a ver nunca a mi hija Mariana. O sea, ya me había hablado en dos ocasiones diciéndome que la iba a matar. Y eso fue lo que mi hija mayor me dijo, a lo mejor no es cierto, mamá, ya ves cómo te ha hablado y nada más habla y amenaza. Entonces yo lo que hacía pues era llorar y me quedé callada, y finalmente mi yerno terminó de sacar el carro y nos fuimos. Nos fuimos para Chimalhuacán, que era donde mi hija Mariana Lima Buendía vivía con Julio César. Y llegamos a la casa donde ella vivía y la puerta del zaguán estaba abierta. La puerta que da acceso a las habitaciones también estaba abierta. Mi hija antes de entrar gritó Julio César, Julio César, y nadie contestó. Cuando íbamos a entrar a las habitaciones también volvió a gritar y nadie contestó. Entonces entramos y subimos las escaleras. Y cuando terminamos de subir las escaleras, en la parte de arriba hay dos recámaras. En la recámara principal es donde mi hija estaba. Y entramos y lo primero que vimos fue el cuerpo de mi hija Mariana Lima Buendía sin vida. Nosotras nunca lo vimos ni suspendido, ni colgado, ni de ninguna forma lo vimos colgado. El cuerpo de mi hija estaba en la cama, acostado su cuerpo, del lado derecho de la cama. Todas las cosas que había allí en la cama estaban del lado izquierdo, que era el teléfono celular de mi hija Mariana, era el control de la televisión, como si mi hija Mariana hubiera dicho, antes de suicidarme, voy a ver por último una película. Estaban dos toallas mojadas, húmedas, estaba una muñequita derribada también allí, estaba una pluma, pero todo del lado izquierdo. Mi hija nunca fue zurda, mi hija siempre fue diestra. Entonces, lo que nosotras hicimos, mi hija Guadalupe y yo, estaba también uno de mis hijos, el más chico, y estaba el esposo de mi hija Guadalupe. Hicimos una inspección ocular, no tocamos absolutamente nada y veíamos hacia arriba, veíamos hacia todos lados, y yo, al menos yo pensaba, ¿de dónde se colgó? Porque no había nada que yo pudiera decir, esto sostiene su cuerpo. Lo único que yo veía en la parte de arriba del techo era una como canaletita que se usa para cuando ponen la luz eléctrica para ocultar los cables. Eso era lo único que yo veía. Y pues dicen que es la parte sur. Yo la verdad, en ese momento yo no me ubicaba como dónde estaba el sur, dónde estaba el norte o dónde estaba el oriente. No me ubicaba. Estaba yo en shock. La verdad, me sentía muy mal porque estaba yo mirando el cuerpo sin vida de mi hija. Y en la parte sur que dicen que estaba una donde se ubica la puerta de entrada para la recámara, que nada más era el puro marco, no había puerta. Estaba una cortina
Entonces estaba una armella pequeña, de allí colgaban 60 centímetros de un cordón que yo conozco como macramé. Eso era lo único que yo veía. Vi el cuerpo de mi hija Mariana Lima Buendía golpeado completamente desde la cara, desde la parte de la frente hasta las piernas, hasta los pies, los tobillos, los tenía como si se los hubieran amarrado, como si no hubiera pasado la sangre por allí. Se veía claramente de qué forma, como si la hubieran tenido amarrada de sus tobillos. Todo el cuerpo golpeado y tal parece que la habían bañado, tal parece que la habían bañado, el pelo lo tenía revuelto completamente, así como cuando uno se seca con la toalla. Y aparte de las toallas que estaban allí en la cama húmedas, estaba otra toalla en un sofá que estaba allí en la recámara también, en el respaldo estaba otra toalla húmeda. No había chanclas, no había zapatos, y las plantas de los pies y las palmas de sus manos estaban limpias, completamente limpísimas. Cuando el piso de esa recámara estaba sucio, porque las calles eran en ese momento de terracería y la casa estaba en construcción, estaba en obra negra, y aunque se haga limpieza, el polvo se cuela con mucha facilidad. Y cuando llegó el Ministerio Público, yo le decía, ¿qué acaso mi hija anduvo volando porque tiene los pies completamente limpios? Era lo que yo no podía entender. Aparte de todo eso, yo vi que el cuerpo hablaba. El cuerpo, aunque ya no tiene vida, el cuerpo habla de la violencia que vivió los últimos momentos, los últimos minutos de vida que tuvo, y la extrema violencia a que su cuerpo fue sometido, porque se veía todo el cuerpo golpeado. Nosotras llegamos a las 8:10 de la mañana. Y a las 8:13, mi hija me dijo, mamá, voy a hablarle a la policía municipal, porque ¿qué vamos a hacer con el cuerpo de Marianita? No sabíamos qué íbamos a hacer, qué iba a pasar. Y Julio César no se encontraba en ese momento. Y entonces empiezas a hablar y me dice, y le voy a sacar unas fotografías también. Y yo nada más le moví la cabeza, le dije, asintiendo que las tomara y que llamara por teléfono a la policía. En el momento en que llama a la policía, el teléfono se empieza a cortar porque no hay buena señal. En ese momento no había buena señal, no sé si ahorita ya haya buena señal o desconozco. Entonces, mi hijo y mi yerno dijeron, nosotros nos vamos a bajar porque no aguantamos a ver el cuerpo de Marianita sin vida, y se bajaron. Entonces, cuando mi hija habla por teléfono a la policía municipal, lo que le pedían era la ubicación de la calle o la ubicación de la casa, el número, pero nosotras, a pesar de que sabíamos llegar al lugar donde mi hija vivía, no sabíamos qué calle era, no sabíamos qué número era, no sabíamos el nombre de la colonia, y mi hija se tuvo que bajar para poder preguntarle a los vecinos qué número era, el nombre de la calle, el nombre de la colonia. Y de esa forma es como yo me quedo sola con el cuerpo de mi hija, pues observando, como ya les dije, el cuerpo, de qué forma tan vil y cobarde estaba golpeado. A las 8:20 llega llega el Ministerio Público con la médico forense. Fueron los que conformaban el grupo investigador y que llegaron al lugar. Llegó también Julio César, llegó el chofer de la ambulancia forense y el copiloto. Esas fueron las personas que llegaron al lugar de los hechos. Ese fue el grupo investigador que llegó a esa casa. Y entonces, ya me encontraba yo sola en esa recámara con el cuerpo de mi hija Marianita, ya sin vida. Entonces, llega el Ministerio Público
y Julio César se pasa inmediatamente, a pesar de que yo inmediatamente lo denuncié como el asesino de mi hija Mariana, le permitieron estar allí en ese lugar, le permitieron estar moviendo, acomodando cosas, aunque realmente yo ya sabía que pues prácticamente él había manipulado ya todo el lugar de los hechos, porque él fue el primero que tuvo contacto con el cuerpo de mi hija Mariana Lima Buendía. Entonces, en ese momento dice el que es el Ministerio Público, ¿de dónde estaba colgada y quién la bajó? Y me volteó a ver a mí, le dije, a mí ni me vea porque yo no he tocado absolutamente nada y así como está, así encontré. Julio César lo primero que dijo es de que allí había dejado una carta, que dónde estaba, le dije, yo no sé dónde la hayas dejado tú porque yo no he tocado absolutamente nada. Cuando que en su declaración inicial jamás mencionó esa carta de la que después quería hacerme responsable a mí y a mi familia de que esa carta allí la había dejado cuando nosotras no sabemos de qué forma había manipulado todo el lugar de los hechos. Entonces, cuando el Ministerio Público dice de dónde estaba colgada y quién la bajó, y Julio César inmediatamente dijo que él había bajado. El Ministerio Público le dijo, ¿y por qué la bajaste? Si tú no eres ni perito, ni Ministerio Público, ni médico. Y le dice, ¿ay, qué quería, que la dejara yo allí? Entonces le enseña el teléfono celular en donde dice que él le había tomado dos fotografías a mi hija de la forma en que la encontró, y que él había sido el que la había bajado, y le señaló esa armellita de donde colgaban 60 centímetros de ese cordón macramé, y que de allí estaba colgada, según el dicho de Julio César. En ese momento me dice el Ministerio Público que me saliera, y le dije yo que si le estorbaba, me dijo, es que el lugar está muy pequeño y no se pueden hacer las diligencias. Me salgo y empiezo a observar el baño, empiezo a observar la otra recámara. Había un cuchillo y una lima allí en el baño, recargado en la pared. El baño estaba mojado. No había botes de basura ni en la cocina ni en el baño, cuando que yo había visitado a mi hija Mariana Lima Buendía en varias ocasiones, y en la recámara y en el baño siempre hubo un bote de basura, lo cual en ese momento no había nada, absolutamente nada. Entonces ya veo que pasa Julio César y empieza a bajar las escaleras, y yo bajo casi atrás de él. Y ya cuando bajo me encuentro con que estaba corriendo a los policías municipales que mi hija Guadalupe había llamado, y los estaba corriendo con palabras altisonantes, groseras, diciéndoles que se largaran a la chingada, que nada tenían que estar haciendo allí, que quién los había llamado. Mi hija Guadalupe en ese momento les dijo, yo los llamé. Entonces, Ya en ese momento veo que agarra una botella y le empieza a decir a mi hija Guadalupe que mi hija Mariana había estado tomando toda la noche. Y yo le dije, ¿y tú cómo sabes? Y dices que no estuviste aquí, porque según él argumentó que se pasó trabajando toda la noche. Eso fue lo que dijo en ese momento. Aunque más adelante, cuando se siguió la investigación, después cambió su versión. Cambió su dicho y dijo que se había pasado con la noche con un amante, y la amante le sostuvo su dicho, aunque ya por la sábana de llamadas y todo eso se comprobó pues que era mentira. Entonces ya me dice a mí, yo acabo de bajar, y le digo, ya la mataste, ya debes de sentirte satisfecho, ya la mataste, debes de estar contento. Le lanzaste maldiciones en nombre de tu San Judas Tadeo. Le dijo que no servía para lavar, no servía para planchar, no servía para hacer
de comer, no servía para barrer, o sea, para él no servía absolutamente para nada, inclusive le dijo que no servía ni para la cama. Entonces, me dice, la voy a cremar y me voy a quedar con la ceniza. Le dije, no, a mi hija no la vas a quemar. Por supuesto que no la vas a quemar y menos te vas a quedar con las cenizas, porque si no la quisiste en vida y ahora te quieres quedar con las cenizas. Ah, pero ya sé por qué la quieres quemar. Quieres borrar todas las evidencias, pruebas y vestigios que el cuerpo de mi hija pueda tener y te puedan acusar. Y entonces él me dijo, a mí nadie me hace nada porque por eso yo soy policía judicial. Entonces ya en ese momento ya estaban bajando el cuerpo de mi hija. El chofer de la ambulancia y el copiloto ya la iban bajando. Y entonces ya uno de mis hijos me agarra del brazo y me dice, vámonos, mamá, ya en la calle. Julio César nuevamente me volvió a decir de que no le iban a hacer necropsia porque él ya había arreglado todo. Sí se le hizo necropsia finalmente porque también nosotras solicitamos que se le hiciera y no quisimos, les dijimos que no estábamos de acuerdo en que la quemaran. El Ministerio Público dijo que se llevaban el cuerpo porque no podían hacer las diligencias en cita, desconozco por qué. Dijeron que le habían dado el oficio de investigación a la policía judicial. No se presentó ninguna policía más que la policía que le habló mi hija a Guadalupe, pero que no la dejaron hacer su trabajo. Y la policía judicial que el Ministerio Público había dicho que le había dado la orden de investigación para que se presentara en el lugar de los hechos, dijo que no se presentaba porque no era un delito violento. Desconozco de qué manera se enteran que no era un delito violento si tenían ellos su bola de cristal, porque ni siquiera llegaron al lugar de los hechos y no sé de qué manera se enteraron que no era un delito violento. Lo único que se llevaron fue el cuerpo de mi hija. Perdieron absolutamente toda la cadena de custodia. Todo, absolutamente perdieron, todo lo dejaron allí en la casa de Julio César. Obviamente entre autoridades y Julio César se encargaron de perder absolutamente todo, porque después ya cuando se quiso recuperar el cordón, pues ya Julio César entregó otro que era más grueso, porque el primero que dijeron era de 5 milímetros de diámetro. Y yo compré un cordón de 5 milímetros de diámetro, una armella como la que yo había visto allí en el lugar de los hechos, de donde colgaban 60 centímetros. Y empecé a hacer las pruebas de resistencia. Yo me colgué no con el fin de matarme. Y nada más me colgaba y me sostenía de unos barrotes de una ventana. Que había en ese momento en mi recámara, y para ver cómo quedaba el hilo, porque ellos hicieron un croquis en donde el hilo obviamente estaba de forma oblicua, pero las fotografías desmentían ese croquis porque en las fotografías no se veían de manera oblicua. El hilo con el que yo hice las pruebas de resistencia aguantaba 14 kilos y medio, no aguantaba más. Y final, y luego el cuerpo de mi hija le había tatuado en su espalda, le tatuó su apellido Ballinas, demostrando así de qué manera tenía el control y el poder, porque dijo que cuando le acabaron de tatuar su apellido, dijo que ahora sí era completamente suya, demostrando de esa forma de qué manera tenía él el control. Entonces, ya después nos fuimos para el Centro de Justicia de Chimalhuacán, en donde solamente él podía entrar y salir con papeles en la mano. Yo dijeron primero que íbamos a declarar las cuatro personas que habíamos estado en el lugar de los hechos. Después quiso culparnos a mis hijos y a mi yerno y a mí de que nosotras
habíamos manipulado, cuando el que había manipulado desde un principio había sido él, porque él fue el primero que tuvo contacto con el cuerpo de mi hija. Nosotras nunca manipulamos ni tocamos absolutamente nada. Y si es que nos presentamos en el lugar de los hechos, fue porque él me habló y él no dejó una patrulla que resguardara el lugar de los hechos, a pesar de que él era policía judicial y no desconocía los pasos a seguir, de qué manera tenía que dejar el lugar resguardado, pero lo hizo con alevosía y ventaja para decir después que nosotras acusarnos de que habíamos manipulado el lugar cuando no era de esa manera. Yo denuncié desde un principio antecedentes muy graves de violencia desde el principio. Denuncié todo el contexto de violencia que mi hija vivió esos 18 meses con Julio César, y las autoridades nunca las consideraron y finalmente determinaron que la muerte violenta de mi hija Mariana Lima Buendía había sido un suicidio. Y a pesar de que yo desde un primer momento que se inició la investigación denuncié omisiones, negligencias, irregularidades, y que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce todas esas omisiones, negligencias, falencias y obstrucción a la justicia, más que nada en un afán de proteger a su servidor público. El equipo conformado por el Ministerio Público y la médico forense fueron negligentes en la búsqueda de indicios claves, no protegieron la escena del crimen, no recogieron ninguna evidencia, todo, absolutamente todo perdieron, y mucho menos realizaron peritajes que fueran conclusivos para determinar si mi hija Mariana Lima Buendía fue víctima de violencia feminicida. Y finalmente, en septiembre del 2011, la Ministerio Público Liliana Ivón Banda Gómez, junto con la primer fiscal de feminicidios en el Estado de México, Liliana Guadalupe Rosillo Herrera, determinan el no ejercicio de la acción penal. Y esa determinación me llevó, junto con el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, a iniciar tres peticiones a presentar los recursos jurídicos necesarios para lograr que se reabriera el caso y se reconsideraran todas aquellas diligencias que la misma Procuraduría había omitido desde un inicio. Entonces, en febrero del 2013, ya con el tercer amparo que habíamos solicitado, nos vamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar la tracción del caso de mi hija Mariana Lima Buendía. Y en septiembre del 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide atraer el caso de mi hija Mariana Lima Buendía por reunir el interés y trascendencia, pues que era un caso emblemático. Entonces, en el Estado de México, el 25 de marzo del 2015, nos dan esa sentencia Mariana Lima Buendía, que a petición mía le ponen su nombre y como un honor a la memoria de mi hija, nos da esa sentencia la Suprema Corte de la Nación, en donde le dice al procurador en ese momento, todavía no era fiscal, le dice al procurador que tiene que reiniciar las investigaciones, pero ahora para hacer la investigación, la averiguación previa, con perspectiva de género y la debida diligencia. Porque finalmente la sentencia Mariana Lima Buendía, que nos da la Suprema Corte de Justicia, viene a resumir tres efectos, y que son que eso fue lo que logramos gracias a la lucha que iniciamos, que todas las muertes violentas de mujeres, no solo el caso de Mariana Lima Buendía,
que fue en el Estado de México, sino en todas las entidades federativas, en toda la República Mexicana, todos los estados, tenían que investigar con perspectiva de género y debida diligencia, no solo la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, sino todas las muertes violentas de mujeres en toda la República Mexicana, incluidos los suicidios y los accidentes, que como en mi caso, habían dicho que mi hija se había suicidado, y nosotras le demostramos al Estado de México que cuando se juzga con perspectiva de género y debida diligencia, se puede acreditar el feminicidio. A pesar de que el caso de mi hija se investigó con perspectiva de género, porque en ese momento ya existía la investigación del homicidio, desde contemplándose como feminicidio. No existía, no estaba tipificado todavía el feminicidio, porque se tipifica hasta el 2011, pero finalmente ya estaba el homicidio, que se investigara como feminicidio con perspectiva de género, porque la sentencia de la Corte Interamericana de Campo Algodonero en 2009 así lo decía, así lo mencionaba. Entonces, de esa forma es como la muerte violenta de mi hija Mariana Lima Buendía, es el procurador del Estado de México le dicen que tiene que formar un grupo investigador con perspectiva de género para poder iniciar esa averiguación previa en el caso de mi hija Mariana Lima Buendía. El segundo efecto es que se tienen que sancionar a los servidores públicos que incurrieron en omisiones, negligencias, falencias y que obstruyeron la justicia. Y el tercer efecto de la sentencia Mariana Lima Buendía es reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, y que eso también es lo que dice la CEDAW en una recomendación que da, que se tiene que capacitar a los servidores públicos en la perspectiva de género, más que nada, y la debida diligencia. Entonces hacen ya el grupo investigador, y ese grupo investigador en 15 meses termina de integrar todos los toda la averiguación previa, exhuman el cuerpo de mi hija Mariana Lima Buendía, en donde se demuestra que mi hija no se suicidó. Se demuestra que efectivamente mi hija sí murió por asfixia, pero no porque se haya ahorcado, sino que murió por asfixia, pero por estrangulamiento. Entonces, el 15 de junio del 2016, el grupo investigador con perspectiva de género y debida diligencia del Estado de México consigna el caso ante el juez primero de lo penal en Nezahualcóyotl Bordo, y entonces el juez primero de lo penal ponen a disposición ante el juez primero de lo penal a Julio César Hernández Ballinas. Julio César lo ponen a disposición el 23 de junio, que es cuando lo aprenden, porque da la orden de aprehensión el juez primero de lo penal, y el 29 de junio, porque pide duplicidad de término, el 29 de junio dictan el auto de formal prisión, porque Julio César dijo que era inocente, pero a pesar de que dijo que era inocente, no pudo acreditar su inocencia, y nosotras, junto con el grupo investigador, sí pudimos demostrar que hay suficientes elementos para determinar que Julio César es el, bueno, pues ahorita por la presunción de inocencia dicen que es el presunto,
es el presunto, pero yo sé perfectamente que él es el asesino de mi hija Mariana Lima Buendía. Así se lo dije desde un principio, desde el primer momento en que él me habla por teléfono y yo lo señalo con nombre y apellido ante el Ministerio Público de que él es el asesino de mi hija Mariana Lima Buendía. El 29 de junio del 2016 se inicia el proceso de Julio César Hernández Ballinas y hasta ahorita pues no se ha terminado, ya tenemos casi 6 años, 5 años y medio, en donde nos han cambiado 8 jueces, en donde desgraciadamente han violado nuestros derechos humanos y los de mi hija Mariana Lima Buendía, porque aunque ya no está viva, pero tiene derecho a tener al acceso a la justicia y justicia. Y finalmente, pues estamos en esa parte de que yo espero que ya este año que viene terminemos ya ese proceso y haya una sentencia que siente un precedente de no repetición y una sentencia que sea condenatoria. Acabo de ir de solicitar una audiencia con el presidente del Tribunal Superior del Estado de México, en donde le dije que se estaban negando prácticamente el juez, porque no pone la debida atención para llevar ese proceso, no quieren juzgar con perspectiva de género, menos debida diligencia, porque ya son casi 6 años de proceso. Entonces él nos dijo que iba a poner especial atención, especial interés, porque sí, realmente ya se tardaron mucho. Y como le dije yo, que si bien es cierto, no hay un tiempo determinado en donde se diga va a ser el proceso de 1 año, 2 años, 3 años, pero tampoco se pueden eternizar. Si bien es cierto, no hay un tiempo en que sea preciso, pero tampoco se pueden eternizar en ese desahogo de pruebas. Entonces, eso es, en esa parte es donde nosotras estamos, en ese proceso, y pues yo seguiré levantando la voz para que haya una sentencia que siente un precedente de no repetición y que sea condenatoria, porque desgraciadamente los asesinos, cuando entran a la cárcel, se vuelven angelitos, ya nada más falta que les salga una aureola y ya se dicen inocentes, cuando que en un segundo, en un menos de un segundo, ellos le quitan la vida a nuestras hijas y después ya se arrepienten y dicen, no, pues es que yo no fui, aunque hayan sido, y nosotras pues estamos finalmente en esa exigencia de que se cumpla realmente con la sentencia que nos dieron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se cumpla con la perspectiva de género y con la debida diligencia. Pues hasta allí estamos. Hay muchas cosas que podemos decir todavía, de que contamos finalmente con leyes, está la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, está la Ley General de Víctimas, está el artículo primero constitucional, en donde las autoridades tienen tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, en donde en el Estado de México hay 2 alertas de género, en donde se tiene que atender, prevenir, sancionar y erradicar esa violencia. Pero finalmente las leyes, los protocolos, los estándares están sobre la mesa, pero no se van a ejercer solos. Se necesita realmente la voluntad política del Estado de México, que es uno de los que tiene desgraciadamente no el primer lugar en educación, no el primer lugar
en salud, no el primer lugar en seguridad, tiene el primer lugar en feminicidios y desapariciones, en donde nos damos cuenta que desgraciadamente a las mujeres y niñas nos siguen asesinando, no sabemos en qué momento nos va a tocar a nosotras, porque finalmente salimos y no tenemos la seguridad de que si vamos a regresar o si vamos a regresar con los pies por delante, no sabemos. No sabemos si la verdad es de que vivimos con miedo, vivimos con temor. Y a nosotras, por ejemplo, como familia, bueno, a mí me desplazaron. Yo tengo que vivir en la Ciudad de México porque me desplazaron. Mis hijos han sufrido atentados en donde han intentado matarlos y finalmente sabemos perfectamente que es por parte de Julio César, porque como tuvo su trabajo en la zona oriente, no tan solo en Nezahualcóyotl, sino abarcaba Chimalhuacán y toda la zona oriente del Estado de México, en donde cualquiera le debe un favor porque era su centro de trabajo, en donde estaba su confort, su control y su poder. Cualquiera le debe un favor y está en obligación de pagárselo. Y a pesar de que está preso, pues finalmente los celulares existen y él simplemente con una llamada, pues puede atacarnos y lo hemos visto. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque a uno de mis hijos, cuando lo atacaron y le hicieron 4 heridas en la cabeza, le dijeron, deja ese juicio pendejo en contra de ballenas. Y eso nos dio claridad para saber que el que estaba atacando era el asesino de mi hija Mariana Lima Buendía. Muchas gracias. Entonces, ay, perdóneme, la interrumpí, doña Irina. Continúe, por favor. Entonces, pues, nosotros lo único que queremos es tener acceso a la justicia, seguir levantando la voz, y eso es lo único que queremos, justicia y justicia, nada más ni nada menos. Es cuanto. Muchísimas gracias, querida Irina, buen día. Creo que todo esto que nos comparte es como muy ilustrativo, o sea, es un testimonio durísimo. Quienes estamos escuchándolo y lo hemos escuchado en otros momentos, pues estamos tocadas, ¿no?, del corazón, estamos conmovidas. Es ejemplar que a pesar de tanto dolor, usted siga adelante con dignidad, ¿no? Es un ejemplo. Y desde que yo conocí el caso, porque hay varios reportajes escritos sobre el caso, yo lo que una de las cosas que resaltaba mucho era justo la elocuencia con la que usted empezó a dudar, ¿no? Y cómo empezó a hacer estas pruebas científicas, porque no era lógico lo que le estaban diciendo sobre el suicidio de Marianita, ¿no? Entonces, sí, usted, con toda su elocuencia, con toda su inteligencia, hace estas pruebas. Y a mí yo me preguntaba cómo una mujer que no tenía una especialización sobre peritaje, a diferencia de quienes trabajaban en la entonces Procuraduría, podía hacer todas esas pruebas y cómo es que las autoridades no podían hacerlo, ¿no? Entonces, creo que Por ejemplo, ¿puedo aumentar otra cosa? Por sí, ejemplo, claro. me queda muy claro, digamos, en la última declaración que Julio César rindió antes de que fuera consignado el caso. Él decía que le había cortado 30 centímetros arriba de la cabeza, de la parte superior. A mí me queda claro que es así, la parte superior es con 30 centímetros. Y 20 centímetros de la parte superior al cuello son 50 centímetros. 60 centímetros que colgaban son 110. Y mi hija medía 1,60, entonces, y 1,10, pues son 2,70. Son 2,70. Y del piso donde estaba la armella son 2,13. Esa fue la medida que dijo que dijeron en la averiguación previa, 2,13. Entonces, ni siquiera, ni sentada, ni acostada, ni parada, podría mi hija haberse colgado porque son 2,13. Para 2,70 que daba la medida que estaban diciendo, pues cuántos sobras son 53 centímetros. Lo que sobra prácticamente
Así es de que no podía haber presión, no podía haber en el seno carotidio no había presión y por lo tanto el mecanismo inhibitorio nervioso no se dio en ese caso como suele ocurrir en las asfixias por ahorcamiento. Aparte de eso, al estar el cuerpo de mi hija en posición sentada, según el dicho, recargada en la pared, no existe tracción del propio peso del cuerpo y por lo tanto no hay constricción sobre el cuello, pues este elemento no existe, va en contra de la muerte por ahorcamiento. Los médicos inclusive dicen que la primer médico forense, la primera que fue la que hizo la necropsia el día de los hechos, dice que tenía fractura en el cartílago cricoides, el cual el cartílago cricoides está abajo de del cartílago tiroides, y cuando es un ahorcamiento jamás se puede ir el cordón hacia abajo, siempre tiende a subir, no a bajar. Sí, qué importante. Yo siempre todo esto que nos cuenta, yo cuando hablo de usted, de la sentencia, siempre la pongo como un ejemplo muy potente de la necesidad que tenemos las mujeres de estudiar, ¿no? O sea, es todo esto que usted se ha tenido que leer, preparar, ¿no? Porque si bien ha estado acompañada de organizaciones, pero finalmente usted también ahí se ha puesto como un agente político clave para ganar justicia, ¿no? Entonces, todo Sí. esto que usted ha leído, que ha entendido sobre medicina forense, sobre leyes, ¿no? Sobre un montón de cosas que usted ha tenido que estudiar en medio del dolor, de la tragedia. Entonces, es ejemplar lo que usted ha hecho. Y bueno, agradecemos mucho también que se conectó otra de nuestras invitadas, nuestra querida Araceli Osorio, que es madre de Leslie Berlín Rivera Osorio, y que creo que hay una conexión muy importante entre el caso de Marianita y el caso de Leslie, ¿no? Creo que sin duda estos hechos tan trágicos con Marianita fueron un antecedente importante para la búsqueda de justicia en el caso de Leslie Berlín, ¿no? Vemos acá cómo hay una genealogía de mujeres muy importante, una genealogía feminista, porque también nuestra querida fiscal, la maestra Sayuri, estuvo acompañando a Ara, ¿no? A Leslie, que son la madre y el padre de Leslie Berlín. Y hay una conexión, hay una interconexión entre estos casos, ¿no? Yo por eso... Sí, y perdón que le interrumpa, pero es que esa sentencia, Mariana Lima Buendía, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un manual que los ministerios públicos tendrían que echar mano, porque es un ABC en donde les muestra los pasos a seguir, qué es lo que se tiene que hacer cuando encuentran en cualquier lugar la muerte violenta de una mujer, de una niña, qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, casi siempre la que llega es la policía municipal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para no contaminar el lugar? Pero desgraciadamente en su ignorancia o en sus omisiones que hacen, es como contaminan muchas veces los lugares, y por las negligencias que hay, desgraciadamente no pueden acreditar que se trata de una muerte violenta, sino que ya ellos dicen lo que se les da su gana, y pues finalmente nuestros casos pues van quedando desgraciadamente en la impunidad, porque pues no tenemos confianza, al menos yo no confío en las autoridades municipales del Estado de México, porque hay mucha corrupción desgraciadamente. Yo la verdad es de que felicito a la maestra Sayuri, porque es una mujer comprometida con los derechos humanos de las mujeres y niñas. En una ocasión que yo estuve allá en la fiscalía, yo le decía, no sé qué vamos a hacer el día que usted junto con su equipo ya no esté en este lugar, porque desafortunadamente personas con la calidad moral de la maestra Sayuri no las encontramos ni se dan así
como nosotras quisiéramos que hubiera donde quiera, para que no nos discriminen, para que no nos revictimicen, pero desgraciadamente no es así. Así es, doña Irinea. Justo como lo mencionaba al momento, y bienvenida, querida Ara, muchas gracias también por el esfuerzo que hiciste. Justo decíamos, ¿no? Saber que Sayuri está en la Fiscalía de la Ciudad de México nos llenó de orgullo, pero también de tranquilidad, ¿no? De saber que una mujer de su altura ética iba a estar como nuestra fiscal, y sabemos que ella también ha pues recorrido un largo camino en esta búsqueda de justicia, ¿no? Yo hablaba también de la importancia de reconocer los esfuerzos de las personas que están en las instituciones. Evidentemente sabemos que el Estado es patriarcal, eso es una de las primeras cosas que estudiamos en el feminismo, ¿no? En la teoría política feminista, entendemos la raíz patriarcal, machista del Estado, pero, insisto, esto no tiene que poner en pelea o conflicto el reconocimiento de esa ética y de esa importancia de que estén personas íntegras dentro de las instituciones, como es el caso de Sayuri. Así que, querida Irinea, buen día, muchísimas gracias por compartir esto, que es algo tan personal y que yo sé que usted lo ha compartido en otros espacios mediáticos, pero aún así es una tragedia profunda, que agradecemos de verdad muchísimo que nos la siga compartiendo con esa sabiduría, con esa generosidad, sobre todo por esto que también usted decía, como una tragedia del tamaño, como fue este crimen de odio contra Marianita, ha redundado en la justicia para otras mujeres, ¿no? Para las niñas también. Entonces, pues muchísimas gracias. Ahora haremos un diálogo, ¿no? Entre todas en algún momento, pero justo en este afán de tejer genealogía, y que ya decíamos que sienta un precedente jurídico muy importante la sentencia Mariana Lima Buendía, pues vamos ahora a un hecho también trágico, indignante, que vivieron de la mano nuestra querida Sayuri y nuestra querida Araceli, un hecho que tiene muchas aristas de análisis, en primera porque, bueno, se conecta con esto que nos compartía doña Irinea, ¿no? Porque es el modus operandi del Estado, también es colocar a las mujeres como locas, ¿no? Como responsables de la violencia que viven, pero además por el lugar donde ocurrió, ¿no? Yo quiero decirles que en la lucha de las mujeres universitarias, que yo sigo muy, muy de cerca, hay un antes y un después de Lesbi, a partir de Lesbi, ¿no? Yo estuve el día, el aniversario de cuando Lesbi es asesinada y se devela esta placa en esta caseta trágica telefónica. Y yo quiero decir que veía a Araceli con entereza, que evidentemente no es que esté poniendo en duda el profundo dolor de cómo le arrebataron a su hija, sino más bien tenemos aquí un ejemplo de otra mujer súper elocuente, súper generosa, súper inteligente, que ha sabido conducir también todo este proceso para que redunde en la justicia para todas. Y una de las cosas que se me quedó muy grabada, que Araceli compartió ese día, ese día de mayo de 2017 que estábamos en la Facultad de Ingeniería, fue que sin todas esas jóvenes que marchaban, que la acompañaban, todas esas mujeres universitarias que nombraban a Lesbi, sin esa presión no hubiera sido posible también esta búsqueda de justicia, ¿no? Entonces, lo quiero traer a colación porque eso también es parte de la genealogía de los movimientos estudiantiles feministas en las instancias educativas, y que muchas veces las jóvenes se sienten descorazonadas justo por toda esta vorágine de violencia que vivimos, pero aquí está el reconocimiento de una mujer como Araceli, que les ha dicho a ustedes a las que les han dicho también locas, esas locas que marchan, también gracias a ustedes esa presión y acompañamiento, es que pues no me he sentido sola, ¿no? En esta recorrido por la búsqueda de la justicia. Entonces, bueno, quiero proponerles, no sé, Ara, Sai, ¿cómo armamos el diálogo entre ustedes? Porque, pues, ustedes fueron protagonistas de esta historia muy, muy importante, de este caso también de Lesbi Berlín Rivera Osorio, y que yo cada vez que nombro a cada una de sus hijas, siento que mi corazón vibra porque es no olvidarlas, ¿no? Tenemos un compromiso de no olvidar, de recordar y de seguir organizándonos para hallar la justicia para todas. Entonces, no sé, les propongo que vayan de la mano, tal vez haciendo un rebote de ideas, contándonos esa historia, y también pues llegar a esto muy importante que es el surgimiento de la Fiscalía.
en nuestra Ciudad de México. Así que, pues bueno, es su espacio. Ustedes díganme si les parece bien, cómo le hacemos. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, muy buenas noches, Raquel, señora Irinea, Sai. Buenas noches y a todas las personas que de alguna u otra manera están, que no las vemos, pero que hacen posible que podamos estar acá y tomar palabra. Si te parece, Sai, pues pudiera mencionar un poco cómo fue, cómo esta forma también, como ya bien lo dice doña Irinea, en que nos hacen saber de estos supuestos suicidios, ¿no?, de nuestras hijas. ¿Y cómo fue este primer acompañamiento por parte de las mujeres más jóvenes, las colectivas de la comunidad universitaria? ¿Y cómo inicia ya, cómo yo puedo tener el apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y del Centro Vitoria? Y cómo inicia todo lo que es el proceso legal con el acompañamiento de la licenciada Anayeli Pérez Garrido y la maestra Sayuri Herrera Román, si les parece. Sí, cierra, por favor. Pues considero que lo primero es esto que ya mencionó la señora Irinea también, ¿no? O sea, el primer contacto en el proceso también del feminicidio de Lesbi es una llamada telefónica por parte de Jorge Luis González Hernández, el asesino de Lesbi, y que en ese momento él pues vivía con mi hija, su pareja sentimental, tenían aproximadamente 3 meses de vivir juntos. Y él es quien me llama, pero lo hace de una manera diferente. Aquí él no me llama diciéndome que es él, sino que él me llama a través de la cuenta de Messenger de mi hija Lesbi. Es decir, yo pensé que quien estaba tratando de comunicarse conmigo era Lesbi, porque era su cuenta, porque Lesbi tenía... La forma de comunicarse de ella pues era a través de su iPad, a través de las redes sociales, porque ella tenía tiempo que no tenía teléfono celular y no, por alguna u otra razón siempre nos argumentaba que prefería no tenerla, ¿no? Después nos damos cuenta que es una forma también de control que ejerció Jorge Luis sobre ella y de estas otras tantas formas de violencia que se ejercen también contra nuestras hijas en este contexto de violencia extrema y de múltiples violencias desde diferentes aspectos, ¿no? Lo económico, ya como dijo la señora Inea, la parte psicoemocional. Y entonces a mí me contacta, yo pienso que estoy hablando con mi hija porque los hechos que ocurren el 3 de mayo de 2017, yo había quedado con mi hija de vernos el día 4 de mayo de 2017, es decir, un día después. Yo iba a encontrarme con mi hija. Ella me dijo que tenía algo importante que decirme y que quería que nos viéramos. Y a mí me sorprendió también el hecho de que me comentara que quería que nos viéramos en la casa donde vivía ella con Jorge Luis, en el espacio que estaban rentando, en la habitación que estaban rentando. Y entonces yo le digo que sí, que nos vemos. Nos vimos el 21 de abril, fue la última vez que yo veo a Lesbi con vida. La vimos su papá y yo, Lesbi papá y yo. Y Jorge, allí estaba Jorge, y nos fuimos a comer. Él no quiso acompañarnos, argumentando que estaba allí, que iba a ver a su papá. Y además porque traía a su perrito, a la mascota de mi hija, y él decide y nos dice que se va a su casa y que pues sí, que ya pues él se va, ¿no?, por su cuenta, porque quisimos darle un ride en el auto y dijo que
que no porque traía el perrito, que era muy cerca. Además, sí, efectivamente, vivían aproximadamente a 5 minutos del metro Copilco, de la ciudad universitaria. Entonces, su papá de Leslie papá, le dice que pues seguramente será mejor que se quede Leslie allá conmigo, en casa de sus abuelos, y ya pueda regresar hasta el siguiente día. Y Jorge dice, sí, está bien, entonces con cuidado, nosotros nos despedimos y nos vamos con mi hija, nos vamos a cenar, vamos a comer, vamos a cenar, y posteriormente nos vamos a la casa de su abuela y su abuelo, y su papá se despide. Y esa es la última vez que nosotros vemos con vida a Leslie. Y después queda ella de vernos en la siguiente semana, un día martes. No se presenta, y entonces le habla a su papá y le dice que le pide que me pueda informar, porque yo trabajo en una escuela y normalmente no tengo el teléfono encendido durante el tiempo. Entonces, que por favor me dijera que no había podido, pero que ella se ponía en comunicación conmigo para vernos. Y acordamos entonces, ya ella me habla y acordamos vernos el 4 de mayo. Y es lo que ella me menciona, que tiene algo importante que decirme. Pero el día 21 de abril que nos vimos, nos contó sus planes ya próximos. Nos dijo que ya había elegido la carrera a la que se iba a inscribir, que era la carrera en letras francesas, y que además quería que la apoyáramos para comprar su violín, porque se iba a meter a clases de violín, que iba a continuar con sus clases de idiomas, y que pues a mí me dijo que estaba viendo la posibilidad de ya independizarse, porque había platicado con Jorge y él no quería, como no iba a seguir estudiando de momento, porque había decidido seguir trabajando. También señalar que él estaba trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajador de allí, al igual que su familia. Y entonces, pues yo le comento que me alegra las decisiones que había tomado, y que, bueno, pues que ella sabe que estamos ahí para apoyarla. Yo, pues a diferencia, nunca vi que Leslie tuviera algún golpe, que tuviera algún signo físico, ¿no?, de esta violencia. Lo que sí vi fue que había bajado un poco más de peso. Yo le dije que la veía muy delgada. Me dijo que porque estaba doblando turno en la cafetería donde trabajaba. Ella estaba como responsable, entonces me dijo, salió una persona y entonces yo estoy doblando turno, y pues a veces sí, no me ha tocado descansar muy bien estos días. Yo por eso creí que era cierto. Posteriormente, cuando ella es asesinada y se empieza a investigar de manera correcta, yo me entero que ella había renunciado a su trabajo en el que había estado más de un año. Ella había renunciado en el mes de diciembre. Entonces, en el mes de diciembre, sí. Entonces, justo es un poco cuando conoce a Jorge, ¿no? En ese tiempo lo conoce, pero se hacen novios hasta después y se van a vivir, pues, poco tiempo después de que él la asesina. Yo en ese momento sí le pregunto por qué él se está comunicando conmigo a través de la cuenta de mi hija. ¿Por qué tiene la cuenta de mi hija? ¿Quién le dio la contraseña? ¿Dónde está mi hija? Y él me dice que ella se encuentra desaparecida, que salieron de la casa, que estuvieron conviviendo en la ciudad universitaria el 2 de mayo. El día 1 de mayo, pues, es un día que no se elabora, que fue el lunes. El día 2 de mayo fue martes. Y él dice que es el último día que la ve en la madrugada, prácticamente. Que la deja en la ciudad universitaria con unos amigos y él se retira. Y bueno, pues yo le creo, porque esa es la versión que él me da. Yo lo que hago es empezar a buscar a mi hija en sus redes sociales, con sus amigos. Teníamos nosotros los datos de sus amigos, y entonces empezamos a buscar. Ya era noche, no nos contestan.
Yo le digo a Jorge Luis, en un intento, porque le llamo y no me contestaba, yo le llamo y le digo que es necesario que nos veamos. Él me dice que ya no se encuentra en su casa, donde, bueno, en la habitación que rentaban, sino que él está en casa de un amigo. Yo le pregunto qué pasó. Me dice que tiene mucho miedo porque, pues, mi hija no había llegado, ¿no? No había llegado a dormir. Ya para esto ya era el día 3, y en la madrugada, y el día 4 en la madrugada, y él me dice que él tiene miedo porque siente que algo pasó, y me dice que la fue a buscar, y ya me dice que me comunique con una amiga de ambos. Yo hablo con esa persona porque ella me habla, y ella es la que me dice muy fríamente que si ya hablé con Jorge Luis. Yo le digo que sí, pero él me refiere con ella, que qué está pasando, y ella me dice que si sé que encontraron el cuerpo de una joven en la ciudad universitaria, el cuerpo sin vida de una joven. Yo le digo, ¿de qué me estás hablando? No sé de qué me estás hablando, pero yo mañana mismo ya voy a quedar con Jorge para ir a levantar un acta por la desaparición de Leslie, porque no es posible que no esté. ¿Dónde está? Y yo pude hablar con dos personas en ese momento a través de sus redes, y les pregunté si habían visto a Leslie, si Leslie estaba con ellos, y me dijeron lo mismo. Me dijeron que tenía aproximadamente 2 meses, 3 meses, que no tenían comunicación con ella, que no la veían, que ya no estaba como disponible, y que era muy difícil que se conectara de pronto ya a sus redes, ¿no? Entonces, después, pues, lo que coincidimos fue que justo, pues, había cortado todas esas redes que ella tenía, ¿no? Esas personas cercanas que se convierten, ya lo sabemos ahora, en una red de apoyo importantísima, pues las había ido cortando, ¿no? De alguna manera. Y también algo importante es que Leslie, el día 4, yo la vería en la noche, y el día 5 ya había agendado también una comida con sus amigas, y el día sábado también ya tenía agendado algunas cosas. Entonces, pues, como que retomó sus redes. A mí me dijo, pues, tengo algo importante que decirte. Yo después, cuando fue pasando el tiempo, yo me di cuenta que lo que seguramente tenía que decirme, pues, era eso, que ella había decidido dejar a Jorge Luis. Me iba a decir, considero lo que estaba sucediendo, y me iba a pedir que la sacara de ahí. Y bueno, eso ya no llegó. Y pues también decirles que estos hombres violentos han aprendido, les comentaba, ¿no? Han aprendido a crear estos escenarios de suicidio tan perfectamente, ¿no? A ellos sí, crear toda una red de apoyo para ellos. O sea, como decía doña Irinea, o sea, buscando sus coartadas y teniéndolas listas para ese momento. Es decir, que lo hacen con premeditación, con alevosía, con ventaja. Y yo en ese momento, pues, sigo en comunicación con él. Todavía un tiempo después sigo en comunicación con él. Él me pregunta qué pasa, yo le informo. Él estuvo durante pues la velación del cuerpo sin vida de mi hija. Él nos acompañó junto con su mamá al memorial, al panteón donde se sembró su cuerpo, el Leslie. Él estuvo todo el tiempo muy cercano a mí, y yo considero que esto es porque las autoridades lo permitieron, porque a nosotros no nos entregaron copia de los videos de lo que sucedió en la ciudad universitaria, ni de los videos que pudiera ver de las cámaras cercanas a su domicilio, nada, sino hasta prácticamente 2 meses después. Es decir, que 2 meses yo estuve prácticamente en comunicación con él, diciéndole lo que yo sabía, lo que me decían, él aparentemente también. Sin embargo, la fiscal Cañizo de Coyoacán, de la Fiscalía Desconcentrada de Coyoacán, que fue la primera fiscalía que
tuvo el proceso en sus manos porque no existía la Fiscalía para la Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México. Ella me dijo que Jorge Luis solo estaba allí en calidad de testigo y me lo repitió, me dijo, él está aquí en calidad de testigo. Y bueno, yo fui el día 4 de mayo a primera hora a levantar un acta por la desaparición de mi hija y me dicen que tengo que pasar a dar una comparecencia, igual que el papá de mi hija. Jorge estaba ahí, fuimos por él y estaba ahí, pero a él lo pasaron aparte. Fue cuando yo les dije, ¿por qué se llevan a Jorge? Y me dijeron, porque él nada más está en calidad de testigo y va también a dar una comparecencia. Y pienso que pues ahí fue donde él les dio bastante información que después ellos tomaron como cierta, le dieron el beneficio de la duda y presentaron esta información para estigmatizar a Leslie, sin ningún otro propósito que validar el escenario de suicidio que Jorge había preparado y que había estado argumentando. Y en ese momento, pues, a mí me... no me toman la comparecencia, nos tienen allí sentados, se acerca gente de la entonces Procuraduría de la Ciudad de México y entre otras cosas me ofrece servicios funerarios. Y entonces es cuando yo hablo con la, o le grito a la fiscal en ese momento y le digo que qué es lo que está pasando, que yo voy a levantar un acta por desaparición de mi hija y a mí me están hablando de que este centro de atención a víctimas por delitos violentos, me están hablando de que pueden apoyarme con apoyo psicológico, pero también con gastos funerarios. Que me digan qué es lo que está pasando, qué es lo que ellos saben que yo no sé y por qué nos tienen ahí y por qué se llevan a Jorge. Y en ese momento es que me dice que primero tengo que hacer la comparecencia. Realizamos la comparecencia y yo, pues ahí en compañía del papá de mi hija, Leslie papá, los dos pues pasamos a la comparecencia juntos y nos dan una fotografía y nos piden que la veamos. Porque es el cuerpo sin vida que encontraron en la ciudad universitaria. Y bueno, pues reconozco a Leslie. Y sigo preguntando, ¿dónde está Jorge? ¿Por qué se llevaron a Jorge? Y me vuelven a repetir que es porque él es un testigo importante, porque él sería el último que la vio con vida. Y bueno, después de eso nos hacen pasar a otro espacio, a unos metros, a 3 metros, nos hacen pasar para imprimir y que revisemos nuestra comparecencia, la firmemos y nos puedan dar más información de la carpeta de investigación. Y en ese momento es cuando una persona que nos acompañaba me hace de conocimiento a mí, al papá de mi hija, que habían publicado ya una nota en un medio virtual donde mencionaban ya los datos de mi hija y hacían referencia al cuerpo sin vida que habían encontrado en la ciudad universitaria esa madrugada del 3 de mayo de 2017. Y cuando yo les digo que eso no es posible y vuelvo a llamar a la fiscal, ¿no? Me subí, le grité y le dije que bajara y me explicara qué estaba pasando. Ella me dice que es un problema de que se filtró información, pero además que ella traía la carpeta bajo el brazo y me dice, mire, yo traigo la carpeta, no puede ser que esto haya salido de acá. Y entonces, hasta ese momento me hacen entrega a mí y al papá de mi hija de la Carta de Derechos de las Víctimas, hasta ese momento. Y bueno, pues en ese momento es que pasan unos minutos en que estamos como en esa situación de preguntando, además yo preguntando igual que dónde se encuentra Jorge y me dicen que a Jorge ya se lo llevaron para hacer como un reconocimiento en la ciudad universitaria. Yo en ese momento les digo que yo necesito
conocer esa carpeta, que me den copias. Ya había una persona que estaba ahí, una asesora jurídica, que me había proporcionado, iba una persona por parte de la UNAM, justo, y que en frente de mí había desconocido a Lesbi, decía que Lesbi no era parte de la comunidad universitaria. Yo le demostré que sí, que Lesbi estaba matriculada, le di el número de matrícula de Lesbi y su nombre correcto. Y bueno, en ese momento vuelven a entrar nuevamente y me dicen que ahora ya hay una fotografía que está circulando del cuerpo sin vida de mi hija. Y bueno, pues ahí es donde empieza como toda esta lucha contra las instituciones, ¿no?, del Estado, porque una y otra vez violentan nuestros derechos, pero además lo hacen en total impunidad, porque hasta el día de hoy esas autoridades que fueron corruptas y que fueron quienes publicaron o facilitaron esa fotografía del cuerpo de Lesbi y también dieron los nombres y toda la información que y también el testimonio que se tomó como verdad de lo que mencionó Jorge Luis en ese momento, pues todo eso quedó señalado en la recomendación 01-2018 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sin que hasta el momento haya avances al respecto. Ahora que hemos tenido la oportunidad de ir avanzando ya el proceso jurídico y de ir revisando el tema del cumplimiento de la recomendación de las medidas de no repetición, no, nos han dicho que esa es la que menos ha avanzado, que hay un avance del 3% respecto a la investigación por responsabilidad no solo administrativa, sino penal, de esas personas que en ese momento ocupaban cargos en la Fiscalía Desconcentrada de Coyoacán. Y bueno, yo considero que si hay un avance del 3%, pues tiene que ver con lo que me han mencionado ya, que hay muchos obstáculos para poder investigar de manera adecuada, hay tiempos que señala la ley o que le señala la ley en materia administrativa, pues tiempos que no pueden investigar a una persona, es decir, prácticamente hasta que sale del cargo es cuando pueden empezar a hacer investigaciones al respecto, aun cuando la recomendación señala perfectamente los nombres, apellidos, el puesto que desempeñaban y el grado de responsabilidad en cada uno o de cada uno y de cada una. No ha habido avances, estos avances son nulos, y entonces esa otra parte también pues, se suma como violencia institucional a la violencia que de por sí se genera, ¿no?, cuando estos acontecimientos ocurren. Y decirles también que cuando tengo el acompañamiento por parte de la maestra Sayuri Herrera Román en un primer momento y posteriormente de la licenciada Nayeli Pérez Garrido, del licenciado Rodolfo Domínguez, también que en ese momento me acompañan, es cuando Jorge me señala que ya le entregaron que ya abrieron la habitación que rentaban y ya le habían entregado todos los objetos y pertenencias de mi hija, que le habían obligado prácticamente a sacarles y que entonces nos viéramos para que me lo entregaran. Y ya en ese momento ya me habían dicho que sí iban a acompañar nuestro proceso. Y entonces ellos, en particular la maestra Sayuri y el licenciado Rodolfo, son quienes me dicen que ya no puedo estar en contacto con Jorge Luis, porque hay muchas probabilidades de que Jorge Luis sea la persona que asesinó a mi hija. Y pues está hasta ese momento que yo empiezo a atar cabos y bueno, pues esto es posible gracias a ese mal actuar de esos funcionarios y funcionarias, de esa falta de sensibilidad, pero también
esto es posible porque yo no tuve acceso a los videos, porque yo tenía el testimonio de Jorge, pues por cierto, porque era lo único que tenía. Yo solo tuve en mis manos 52 hojas, donde prácticamente venían diligencias, oficios y la comparecencia de el papá de Leslie y mía, porque la de Jorge se sumó mucho después y era lo mismo que él ya me había mencionado, así es que él se había retirado del lugar, que se había ido a dormir y que cuando él despertó vio que Leslie no había llegado, que había estado tomando y que entonces, ingiriendo bebidas alcohólicas, y que entonces él no recordaba nada. Y hasta ese momento fue que salió a buscar a Leslie, pero antes de eso dejó una nota diciéndole que por favor, si llegaba, lo esperara ahí porque estaba muy preocupado y no tenía forma de contactarla, así es que pues iba a salir a buscarla. Entonces, eso es lo que pasó esas primeras horas. Y bueno, pues el acompañamiento que tuve después, la falta de información que de pronto tenemos, ¿no?, como víctimas, la forma en que nos vulneran y que también se convierte en un obstáculo porque ni siquiera podemos tener un duelo normal, ¿no? No es posible hasta el momento. Entonces creo que todo eso se suma a la impunidad con la que gozan estos hombres violentos y que pues ya no debemos permitir. Y como bien lo dice la señora Irinea, ¿no?, es gracias a esa sentencia que lleva el nombre de Marianita, es gracias a la sentencia de Campo Algodonero, pero sobre todo pues es gracias a las madres que iniciaron, ¿no?, y que no permitieron que estas personas quedaran en la impunidad, que no lo han permitido, y que pues con eso nos dan un gran ejemplo y el ánimo de seguir, de saber que sí se puede lograr justicia a pesar de todos los obstáculos, pero considero que eso es lo más importante, el ejemplo que nos dan y el acompañamiento, obviamente, de todas esas mujeres con las que he tenido pues el honor de caminar de manera conjunta para buscar verdad, justicia, reparación, y que si bien no es fácil, pues sí es es algo que reconforta saber que no estamos solas en este camino y que las que han caminado más, pues también lo han hecho así, sembrando, acompañando, creando redes y pues eso, dándonos la mano unas a otras. Gracias. Muchas gracias, querida Ara, por compartir esto. Llevamos a Leslie en el corazón, no lo olvidamos. Y es un referente súper importante para buscar justicia en la UNAM, dentro de la universidad, que no es coincidencia justo que el asesino haya escogido ese lugar para arrebatarle la vida a Leslie, ¿no? Pensemos también en el análisis político, pero simbólico, de todas estas artimañas justo que utilizan los feminicidas, ¿no? Esto que comentaban tanto la señora Irinea como la señora Araceli, sobre desde dónde se colocan, cómo van tejiendo coartadas, porque además saben que va a haber impunidad, saben que vivimos en sociedades que son altamente tolerantes con la violencia hacia las mujeres y las niñas, y que entonces va a haber una red de complicidad. Y vuelvo como a los espacios, ¿no?, a lo simbólico de los espacios donde encontramos a las mujeres asesinadas, porque ciertamente esa es una clave importante dentro de la teoría del feminicidio. Que pues surge a partir de otro hecho indignante y muy doloroso en nuestro país, que es la serie de feminicidios en Ciudad Juárez y esta sentencia también de la Corte Interamericana que ya citaban ambas, la de Campo Algodonero, ¿no? Entonces vemos cómo hay una muy triste vinculación de la violencia en este país contra las mujeres y las niñas, pero también una lucha
que ha sido incansable por parte de muchas mujeres, ¿no? Entonces, pues invitarles a que echen un ojo. Toda esta información, tanto la sentencia de Mariana Lima Buendía, como ya decíamos, el caso también del feminicidio de Lesbi Berlín Rivera Osorio y el caso Campo Algodonero, tienen su entrada en Wikipedia. Evidentemente es como una porción de la complejidad que tienen ambos casos y la sentencia, pero sí aspiramos que sea un repositorio de contacto, de primer contacto con estos casos para alfabetizarnos en derechos humanos. Esto también que decía Ara, es importantísimo saber cuáles son nuestros derechos y que pues no recibimos formación, no nos sabemos personas sujetas de derechos. Entonces es bien importante esto y también esperemos que, o deseamos que tanto la Wikipedia como este tipo de actividades que estamos impulsando pues sean espacios también de formación y toma de conciencia para las personas. Muchas gracias, Ara. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Y pues vamos con Sai, que como ya decía yo, y también tú lo mencionabas, te acompañó, ¿no? En la primera parte de esta búsqueda. Y después, Sai, tú ya como fiscal, o sea, cuéntanos cómo surge la fiscalía, cómo tú desde tu posición como defensora de derechos humanos, ¿qué piensas? O sea, que a lo mejor estás haciendo una pregunta muy tonta, pero pienso en cómo en medio de tanto dolor, ¿no? Porque seguro esto también te trastoca a ti. ¿Cómo crear las estrategias, ¿no? ¿Cómo sentar esa ruta? ¿Cómo acompañar en la búsqueda de justicia? Gracias, Raquel. Gracias, Ara, Irinea. Pues compartirles, ha sido un largo camino. Ya lo decía Irinea, lo decía Ara. Está el caso Campo Algodonero. Son casos de 2001, de 2002, los que son sentenciados por la Corte Interamericana en la sentencia caso Campo Algodonero, ¿no? Tres casos, yo recuerdo 2001, 2002, iniciaba mi formación como abogada en la Facultad de Derecho, ¿no? Y se escuchaba en la facultad que estaban ocurriendo muertes violentas de mujeres, asesinatos en Ciudad Juárez, y parecía como una pandemia en Juárez, ¿no? Algo como lejano, que bueno, eso no pasa en la Ciudad de México. No había una conciencia de que son muertes violentas, son feminicidios y que son por razones de género, ¿no? Y de ahí a la sentencia de caso Campo Algodonero el 16 de noviembre de 2009, que justo se da esta sentencia e inmediatamente después, casi 7 meses después, el feminicidio de Mariana Lima Buendía, ¿no? Pero ya había la sentencia del caso Campo Algodonero, ya se había dictado esa sentencia cuando ocurre el feminicidio de Mariana, que ya nos contaba doña Irinea, se investiga en la Fiscalía de Feminicidio, ¿no? O sea, se atrae en algún momento a la Fiscalía de Feminicidio del Estado de México, pero aún sin una perspectiva de género para integrarlo, y sin perspectiva de género no podemos acreditar feminicidios. Jamás vamos a acreditar un feminicidio si investigamos sin perspectiva de género. No puede haber verdad, no puede haber justicia si no se investiga con perspectiva de género. Y la sentencia, finalmente, la sentencia del caso Mariana Lima Buendía ante la Suprema Corte, pues es 5 años después, ¿no? El 25 de marzo, ya lo decía la señora Irinea, 25 de marzo de 2015, en un caso que al día de hoy pues ya lleva 6 años en una etapa. Bueno, en 2015 se dicta esta sentencia y la Corte remite la investigación de regreso al Estado de México, ordenando que se investigue con perspectiva de género ese caso, y ordenando que se investigue con perspectiva de género toda muerte violenta de mujer. Y es una regla importantísima, yo creo que es nodal, de verdad, a nivel nacional. Entonces, de ahí se lleva, ya nos lo dijo doña Irina, 1.5 años, ¿no?, de investigación, en la que estuvo participando Brenda Bazán Varela, como Ministerio Público, en la integración del caso, porque pues si ya tienes una sentencia que te dio la Corte, ¿y ahora cómo le haces, no? ¿Cómo corriges una investigación
como ocurrió en el caso de Mariana Lima, como ocurrió en el caso Lesbi, como ocurrió en el caso Marichuy, como ocurrió en el caso Yang, como ocurrió en el caso Carla Póntigo, ¿cómo enderezas una investigación en la que desde el inicio se perdieron indicios, no fue exhaustivo, ¿no? Recabar varios de ellos, otros en el procesamiento también se pierden, se incorporan dictámenes estigmatizantes, ¿no? Con base en prejuicios, en fin. De pronto parece que tienes una investigación como de 5 tomos, 10 tomos, muchos tomos, en la que hay pruebas contradictorias y que en algún momento hay que exponer al juez por qué va a encontrar en ese expediente pruebas aparentemente contradictorias, ¿no? Pero que va a tener que revisar cuáles se hicieron con perspectiva de género y cuáles no, incluso el Ministerio Público mismo exponerlo. Entonces, bueno, Brenda ya estaba trabajando en este caso en 2016, ¿no? En 2015-2016 estaba trabajando en este caso Brenda para poder consignarlo y poquito después, 2017, ¿no? Se da, ocurre el feminicidio de Lesbi 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria, vaya. O sea, se empareja de alguna manera las investigaciones que se estaban haciendo de ambos casos, ¿no? En temporalidades. El feminicidio de Lesbi ya cuenta con una sentencia que no es definitiva, ¿no? Porque hay recursos de impugnación que han sido interpuestos, tanto por la asesoría jurídica, en su momento yo también siendo parte de esa asesoría jurídica, junto con la abogada, mi colega Anayeli Pérez Garrido, pero ya hay una sentencia porque hay un nuevo sistema de justicia penal que empieza a funcionar a partir de 2016, que es el sistema de justicia acusatorio adversarial, que privilegia las audiencias orales, que privilegia la inmediación, la inmediatez también como principio fundamental para que la justicia sea pronta, y en eso también pues nos unimos a la preocupación expresada por doña Irinea Buendía respecto del tiempo que ha demorado ya en que recaiga una sentencia en el caso de Mariana Lima Buendía, definitoria de este feminicidio, ¿no? Que haya justicia, justicia y justicia. Y bueno, en el caso de Lesbi, recientemente recibimos la noticia de que aumenta la sanción, porque en su momento, en octubre de 2019, ¿no? Cuando dictan la sentencia, el Tribunal de Enjuiciamiento, adscrito allá en el Reclusorio Oriente, dictan una sentencia de 45 años, reconociendo que el caso se trata de un feminicidio y una individualización de la pena, salvaguardando los derechos a la reparación del daño de la familia, ¿no? Porque todavía hay temas que trabajar en feminicidio para la reparación del daño, ¿no? Y espero poder abordar eso un poco más adelante, pero finalmente eso nos lleva a nosotros como asesoras jurídicas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, ¿no? En acompañamiento con el Centro Vitoria, a presentar un recurso de apelación para que los jueces valoren la necesidad de aumentar la sanción, ¿no? De aumentar la sanción de acuerdo también, algo que a nosotros nos parece muy relevante que viene ocurriendo también en los feminicidios, que es el aumento de la saña, con la que se cometen, que en algunos estados latinoamericanos le llaman el overkill, más allá de lo que se hace para privar de la vida a una persona, para quitarle la vida, más allá de eso todavía hay acciones de los agresores para restarle dignidad al cuerpo y a la persona, que es parte de lo que también comentaba doña Irinea, ¿no? De este sujeto que todavía quería quedarse con el cuerpo de Mariana, que todavía quería tener dominio sobre su cuerpo, exigiendo una cremación del cuerpo, ¿no? Que, porque saben, además, como lo dicen las madres sabiamente, los cuerpos hablan, ¿no? Y podemos ver a través del estudio que se haga exhaustivo, minucioso y con perspectiva de género de ellos lo que ha ocurrido, ¿no? Nos cuentan una historia de lo que ha ocurrido. Entonces, nosotros hemos visto ese aumento de la saña en los feminicidios y es algo que no debe pasarnos de largo, que hay que documentar, de lo que hay que hablar.
Y finalmente nosotras pedimos en la sentencia del caso de Lesbi, nosotros decimos al juez, pero es que todo lo que este sujeto hizo para quitarle la vida, el modo en el que lo hizo, el contexto de violencia, en fin, una serie de características que se dan en el caso, para solicitar nosotras también que la sanción fuera más alta y para que se considerara una reparación integral del daño con medidas de satisfacción, con medidas de no repetición, con medidas también de indemnización, pero finalmente una reparación del daño acorde al artículo primero constitucional, que así lo dicta, ¿no? Que debe ser integral. Y los jueces todavía suelen decir, aquí no es la Corte Interamericana, usted pida su reparación integral si es en la Corte Interamericana, ¿no? Pero aquí no, a mí nada más me compete en materia penal dictar una sanción, tantos años de prisión, se acabó. La justicia es más que eso. Es mucho más, mucho, mucho más que eso, ¿no? Mucho más que una sanción, mucho más que, incluso ahora que están dictando que se eleve la pena a 52 años, es todavía mucho más que eso. Lo vimos hace poquito también platicando con la señora Yesenia Zamudio, ¿no? En aquella nos decía, yo quiero que la sociedad sepa quiénes son estas personas, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntábamos ahí por el significado que puede tener también de cierta manera la justicia social, ¿no? Que también vemos que es parte de lo que las madres buscan, sobre todo para reivindicar la memoria de sus hijas frente al dicho de los agresores. Y en estos dos casos, en el caso de Mariana Lima Buendía y en el caso Lesbi, y en otros que hemos detectado, los errores más importantes que ha habido en la investigación, que son parte de los sesgos en la investigación, es dar por sentado que el dicho del agresor, que la palabra del varón es cierta y que lo que ellos están diciendo, eso es lo que pasó. Y entonces ya los peritos llegan a la escena del crimen, llegan al lugar de los hechos a probar lo que el agresor está diciendo, ¿no? Que además es lo más fácil de hacer porque lo van a encontrar todo acomodado como él dijo. Más allá de buscar otros elementos que puedan además decirnos qué otras dinámicas pudieron haber ocurrido en esos lugares. Pero bien, documentando casos de feminicidio, el Observatorio Ciudadano Nacional, el Centro Vitoria, presentaron una solicitud de alerta por violencia de género al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM, ¿no? Esa solicitud de alerta por violencia de género se da también a partir de esta confluencia de trabajo y de esfuerzos para buscar justicia para Lesbi y para otras víctimas de feminicidio. Y como ya mencionaba Ara, la recomendación de derechos humanos, la 01-2018, también es importante para explicar por qué pasó lo que pasó aquí en la Ciudad de México y por qué tenemos la fiscalía que tenemos actualmente, ¿no? En esta recomendación, la 01-2018, es una recomendación a la que nosotros estuvimos nutriendo de información de todas las violaciones a derechos humanos y a la debida diligencia que se dieron en la investigación del caso Lesbi. Nosotros presentamos, no solamente la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad tuvo acceso, le dimos copias del expediente. Miren lo que está en el expediente, ¿no? Que vieran cómo se estaba integrando, que vieran cómo se le negó el acceso a copias a la familia, cómo se le quería dar calidad de víctima al agresor, el retraso que hubo para el resguardo, ¿no? En el lugar de los hechos. La investigación del caso Lesbi se inicia en Coyoacán, como ya bien refería Araceli, porque no había una fiscalía de feminicidio, ¿no? Y porque tampoco se inició en la Fiscalía de Homicidios, ¿no? O sea, lo inició la territorial, como ahora hay varias territoriales, por cada alcaldía hay una fiscalía que se denomina territorial. Entonces está Coyoacán, Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo Madero, ¿no? Ahora, con la Fiscalía de Feminicidio, la instrucción que tienen los fiscales de las territoriales, por parte de la maestra Ernestina Godoy, en cumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso Mariana Lima, es: toda muerte violenta de mujer se investiga como feminicidio y debe iniciar la carpeta de investigación la Fiscalía de Feminicidio. No se debe iniciar en Iztapalapa, no se debe iniciar en Tláhuac, no se debe iniciar en Gustavo Madero. Tenemos que iniciar aquí la carpeta de investigación.
hay la obligación de investigar con perspectiva de género para todas las autoridades, en todos los niveles y aquí especialmente en todas las fiscalías, por supuesto, y de conocer de qué se trata, desde luego. Pero también es importante, por la especialización que tiene la fiscalía, concentrar y asumir y hacer una realidad nuestra competencia. Entonces hemos insistido muchísimo, cada vez se cumple con mayor rigor la regla, ¿no? Incluso en reuniones que tenemos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana semanales, les hemos insistido a los policías, a las policías, que vemos los azules, vestidos de azul, ¿no?, que si tienen un llamado del 911 donde saben que es una muerte violenta de mujer, tienen que remitir el caso a la Fiscalía de Feminicidio. Vaya, ya no pierdan tiempo en llamar a Coyoacán, ya no pierdan tiempo en llamar a Tláhuac, llamen directo a la Fiscalía, ¿no? Y eso es parte de los logros de la lucha de las madres, ¿no?, que se aplique la sentencia, que tengamos una fiscalía que esté atrayendo estos casos, y también de la documentación que les decía que se dio del caso Lesbi en la recomendación 01-2018. En esa recomendación todas las falencias de la investigación se documentaron, se emite, y en la recomendación se refiere que se debe rendir un reconocimiento público de responsabilidad, una disculpa pública a la familia de Lesbi, que tiene lugar un año después, que tiene lugar en mayo de 2019, en el que la maestra Ernestina Godoy se presenta en Ciudad Universitaria en un auditorio contiguo al Instituto de Ingeniería, al lugar de los hechos donde Lesbi fue asesinada, y se hace un reconocimiento de cómo se debió investigar, que finalmente es una investigación que vale la pena, vale mucho la pena recordar siempre quiénes eran las personas, quiénes eran los actores, ¿no? Cuando se dan los hechos, la fiscalía no era autónoma, además, no había una fiscalía tal cual, había una procuraduría, ¿no? Con un titular que era designado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ¿no?, que había designado a una persona a cargo de esta fiscalía, que después es sustituido, ¿no? Y es en esas condiciones también en las que no se había construido la autonomía que es bien importante para el acceso a la justicia para las víctimas de la fiscalía, ¿no? La autonomía respecto del poder político, la autonomía respecto del poder público, ¿no? Que nos permita a la titular y a quienes estamos como responsables de cada una de las fiscalías, actuar con independencia, con objetividad, con autonomía y en atención a la encomienda que tenemos, nada más y nada menos, ¿no? Diría también el padre Miguel Concha. Nada más y nada menos que lo que están buscando las familias. Verdad, justicia, memoria, reparación, y esa es tu tarea y se acabó, ¿no? Que nos decía por allá cuando estaba yo también en el Centro Victoria trabajando. Entonces, esta disculpa pública, unos días después, la doctora Claudia Sheinbaum invita a Araceli al Palacio del Ayuntamiento porque tiene que hacer un anuncio importante, ¿no? Y finalmente, el anuncio que la invitan como testigo social, como testiga social de un compromiso asumido por el gobierno de la Ciudad de México, de crear la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio. Y se anuncia en ese mayo de 2019 ese compromiso de crear la Fiscalía, porque se vio la necesidad de contar con una instancia especializada y además de dotarle de recursos técnicos, humanos y materiales, ¿no? Porque en este sistema... El sistema de justicia en general en nuestro país es precario, está precarizado, ¿no?, por muchas razones. Yo creo que tiene que ver con las agendas que se manejaron en algún momento por distintas autoridades, gobiernos, instancias, con una corrupción endémica, ¿no?, que de pronto limita,
asfixia a las instituciones y sus capacidades para responder a demandas sociales, nuestras instituciones públicas, que hay que recuperar, que hay que cuidar, que hay que hacer nuestras, porque son nuestras. Y bueno, se anuncia la creación de la Fiscalía, aún sin haberse activado la alerta por violencia de género, porque la alerta por violencia de género se activa unos meses después, se activa en noviembre de ese mismo año. La Fiscalía de Feminicidio se crea, hay un acuerdo de creación de la Fiscalía de Feminicidio que se publica en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México, que emite la maestra Ernestina, y que se crea en septiembre de ese año. Este año estamos cumpliendo 2 años de que existe la Fiscalía, y en noviembre se emite la alerta por violencia de género local, con base en la ley local, y que decreta la doctora Claudia Sheinbaum, con obligaciones muy específicas, y en un momento en el que también la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, también emite, no una alerta, pero sí una serie de medidas que reconocen que es necesario que se apliquen en la Ciudad de México para evitar la perpetración de un contexto de violencia feminicida que genera también muertes violentas de mujeres, ¿no? El feminicidio no solo es producto de la misoginia y de la desigualdad y de la falta de acceso a nuestros derechos frente a los varones, ¿no?, sino a un contexto estructural de desigualdades sociales, de la falta de acceso a la educación para las mujeres, de la falta de acceso a la vivienda, al trabajo, ¿no?, las posibilidades que nos dan dejar a una pareja, a un agresor, decidir con autonomía sobre nuestra vida y sobre nuestros proyectos, tener una red de apoyo social e institucional que nos permita no solamente no entrar, sino salir de los círculos de violencia en los que nos hemos encontrado como mujeres, ¿no?, en algún momento, o en el que han estado nuestras hermanas o amigas o abuelas, madres. Y así se tiene que abordar también la prevención del feminicidio, la erradicación del feminicidio, porque lo que nos ordena la ley es erradicar el feminicidio. Más allá de hablar de disminuir, la ley dice erradica el feminicidio, erradica, y eso es radical también, ¿no? Eso significa que no nos podemos conformar mientras haya una compañera, una mujer que en algún momento no tenga esa posibilidad o que esté en ese círculo de violencia y pierda la vida a manos de su pareja, su amante, su novio, su amigo, su esposo, sus hijos, ¿no?, porque también hay feminicidios cometidos por los hijos. Entonces, eso es a lo que nos obliga la ley. Y cuando se dicta esta alerta por violencia de género y se crea la Fiscalía, se emite después, en enero de 2020, una convocatoria para elección de fiscal de feminicidio. Es una convocatoria pública abierta de la que yo, de verdad, y lo hemos dialogado también con otras compañeras, compañeros, no hay un antecedente que conozca de una elección abierta, pública, transparente, en concurso de oposición en otra entidad del país para una fiscalía. No la hay. Y de ahí la relevancia de lo que decía Raquel, de recuperar la historia, que también hablábamos y nombrábamos con Ara, ¿no?, de recordar lo que pasó y recordar lo que hicimos. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos para afrontarlo? ¿Qué fue lo que nuestro recorrido nos dictó y nos ha enseñado, ¿no?, y lo que hemos hecho juntas? Eso es bien importante, hacer memoria de todo eso. Y esta convocatoria es parte de los logros del movimiento feminista, del movimiento de la exigencia de las madres, de la exigencia de las colectivas de estudiantes. Yo recuerdo, como dice Ara, las jóvenes de la Facultad de Filosofía y Letras que acompañaron el caso de Lesbi, que acompañaron a Lesbi, a Ara, que exigieron justicia, que paralizaron la UNAM, esas estudiantes fueron las que me dijeron: tú, Sai, tú proponte para ser fiscal. Sai fiscal, me empezaron a decir. Desde entonces fueron ellas. Ellas fueron las primeras, ¿eh? No, las primeras personas que yo escuché que dijeron: hay que participar, podemos participar,
fueron ellas. Fueron jóvenes estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no?, las que pensaron que podíamos ocupar este lugar, que este lugar era nuestro, ¿no? Y como dice América del Valle, que me lo ha dicho ya muchas veces, que esta fiscalía es la fiscalía de todas, y que así lo sea y lo siga siendo, ¿no? Y no me refiero al edificio, a las personas, y a quienes pueden venir y pueden sentirse, como ha venido Irinea, como ha venido Ara, como han venido muchas madres, arropadas y no en confrontación con las instituciones que tienen la obligación de proteger, de salvaguardar los derechos, de investigar, de reconocer las responsabilidades que tenemos, de asumirlas, ¿no? Haré un pequeño recorrido. Hemos ido resolviendo casos y hay otros que todavía tenemos aquí que nos duelen mucho y que, como les decía, cuando entramos acá, pues nos dan una carga de trabajo también de casos que tienen falencias importantes, ¿no? Y que desafortunadamente cuando ya hay esos errores se lleva más tiempo, como en el caso de Mariana, reparar esa investigación, ¿no? Reconducirla. Todo se traduce siempre en tiempo, si desde el principio haces mal las cosas, ¿no? Entonces, participamos en esa convocatoria. Participamos en esa convocatoria, presentamos un plan de trabajo, un proyecto que fue elaborado con las madres, que fue elaborado en consulta con las colectivas, que fue elaborado en consulta con sociedad civil, con mis colegas Anayeli Pérez, con Caterín, en Justicia Pro Persona, ¿no? Que fue elaborado de esa manera, ¿no? Y finalmente, pues el 8 de marzo de 2020, en un contexto de movilizaciones muy fuertes, yo creo que no he visto manifestaciones de ese calado ni antes, ni mucho antes, salvo 2014 Ayotzinapa, ¿no? Ni después, ¿no? Por la pandemia, pero finalmente los movimientos que se han sostenido durante la pandemia y que han continuado exigiendo justicia organizadamente, pues ha sido el de las madres, ha sido el de las mujeres, el de las feministas, ¿no? Y creo que vale mucho la pena también hacer memoria de eso y reivindicar eso, porque no ha sido fácil y porque de verdad que jamás, 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 cuando yo acepté, porque en su momento dije, oigan, pero esto va a ser muy difícil porque no solamente depende de la fiscalía, ¿no? O sea, hay otras instancias que tienen que sumarse, que tienen que comprometerse. Y pensaba yo en el INCIFO y pensaba en el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Y la coordinación de periciales, bueno, todo lo que es necesario para investigar con debida diligencia un feminicidio, toda la suma de voluntades, de ejercicios que hay que hacer para lograr justicia. Pero finalmente estamos aquí, el 8 de marzo se hizo el anuncio y el anuncio de nuestra encomienda, ¿no? Porque es eso, es una encomienda, es una tarea muy concreta, ¿no? Que delimitada, ¿no? Que venimos a hacer aquí y que tiene que ver con lo que te decía que me expresó en algún momento el padre Concha trabajando en el Centro Victoria y me lo dijo cuando asumí la defensa del caso de Julio César Mondragón, ¿no? Y me dijo eso, esa familia necesita justicia, esa Yuri, el mar está muy picado, ¿no? Es un asunto muy politizado, es un caso muy difícil y tú no te desvíes mientras tú continúes en lo que tienes que hacer, ¿no? Buscar justicia, memoria, verdad y reparación para la familia. Y solo eso, ¿no? Y así ahora tenemos una encomienda y es esa y nada más. Y asumimos ya en abril de 2020, en un contexto que jamás hubiera imaginado, ¿no? Que no imaginamos, yo creo que ninguna, ¿no? De la pandemia por COVID-19, ¿no? Inimaginable, inimaginable, de verdad. La búsqueda de justicia, la defensa de la vida, de los derechos de las mujeres en este contexto, que de por sí lo tenemos
cuesta arriba, ¿no? Pues más todavía, ¿no? Porque había que cuidar nuestra salud. Las madres no dejaron de venir, quiero decirles. Las madres no dejaron de venir. O sea, si acaso disminuyó un poquito, ¿no? Pero, y hemos tenido reuniones por Zoom, para facilitar las presencias, pero esta fiscalía ha seguido trabajando todo el tiempo, todos los días. Y bueno, en determinado momento, pues también pese a las medidas que hemos tomado de cuidado, pues han enfermado, en su momento enfermó nuestro comandante, enfermó Brenda, ¿no? Estuvo a punto de perder la vida a Brenda, ¿no? Por COVID. Y enfermé también yo, en fin, estamos expuestas, ¿no? Expuestas, pero bueno, aquí seguimos, hay que cuidarnos. Y también es cierto que la atención a la pandemia por COVID-19 obligó a los gobiernos, al Estado mexicano, a disponer de recursos para su atención, ¿no? La contratación de médicos, de médicas, de hospitales, acondicionar hospitales, comprar insumos, medicinas, ¿no? Y bueno, eso implica también limitaciones para nuestra fiscalía, nuestra recién creada Fiscalía de Feminicidio, ¿no? Estuvimos en los primeros meses en la sede que Ara conoce, que muchas madres conocen, en Azcapotzalco, allí donde está la Fiscalía de Homicidios, estaba el fiscal de homicidios también, y en un pasillito, donde se ubicaba la agencia número 5, ¿no?, de homicidios, ahí era feminicidio, es una cosa chiquita, con 8 ministerios públicos, con 16 policías de investigación, ¿no?, que de pronto, cuando nos queremos explicar por qué la impunidad, por qué la rabia, por qué la falta de justicia, lo podemos explicar cuando vemos en qué condiciones iniciábamos, ¿no?, en qué condiciones estaba la investigación de feminicidios en la Ciudad de México. Actualmente la Fiscalía cuenta con 85 personas trabajando en la investigación de feminicidios. De esas, 45 son policías de investigación, 22 ministerios públicos, personal administrativo, tenemos 4 médicos, una doctora, 3 médicos, un perito criminalista, una fotógrafa, ¿no?, que se han ido asignando también para trabajar especializándose en feminicidios. Y en eso pues también hemos enfatizado mucho, porque investigar feminicidios no solamente requiere personal ministerial especializado, policía de investigación especializada, de verdad que sí, policías de investigación especializados. No es un policía que un día te investiga un robo de vehículo y otro día se va a investigar homicidios incluso, ¿no? O otro día se va a investigar trata de personas, ¿no? O sea, feminicidio requiere especialidad. Requiere especialización y también la requiere en materia pericial. Eso es nodal si se quiere el acceso a la justicia, porque eso también te da la posibilidad de investigar con perspectiva de género en delitos que se investigan, en delitos contextuales como el feminicidio, ¿no? Donde tú llegas a la escena de los hechos y tienes que pensar no solo en cómo se dio el hecho, sino en qué contexto y qué te puede acreditar el contexto cuando tú llegas a la escena de los hechos, ¿no? ¿Qué otros objetos, personas, testimoniales, te pueden acreditar el contexto en el que se dan los feminicidios, ¿no? O el feminicidio en particular. Ese plan de trabajo que presentamos en su momento, pues hemos tenido que partir un poquito más atrás porque había que estructurar la fiscalía y es en lo que hemos estado trabajando, en dotar, en generar una estructura. Obviamente con un esfuerzo institucional, con un compromiso institucional que se requiere de toda la institución, ¿no? De la fiscal general, de la maestra Ernestina, de ver cómo estamos, qué tenemos, qué nos hace falta, ¿no? Cambiamos de sede de ese pasillito en Avenida Jardín a Doctor Río de la Loza número 165, primer piso, que es donde nos encontramos actualmente, en una sede que también en su momento estuvimos
diseñando, ¿no? ¿Cuál iba a ser el diseño de la fiscalía? ¿Cuántas salitas íbamos a tener? ¿Dónde? ¿Cómo se iban a...? Todo había que pensarlo de manera que pudiera funcionar y que pudiera dignificar también nuestro tránsito por aquí, el tránsito de las familias en este lugar. Creo que desde ahí también empieza la revictimización, ¿no? Si tú llegas a un lugar inhóspito, inseguro, no hay una recepción, no hay un lugar donde puedas de alguna manera ser acompañada, acompañado, confortado, ¿no? Entonces hemos cuidado mucho eso, las instalaciones que tenemos, y de manera frecuente vienen a la fiscalía colegas, abogadas feministas, investigadoras, madres. Tenemos una ludoteca para que niñas y niños, familiares de víctimas directas e indirectas, puedan estar mientras sus familiares comparecen o se les toma una entrevista, o a veces mientras las mujeres sobrevivientes de violencia suben a una, o los familiares suben aquí mismo a los pisos de arriba a terapia psicológica, que puedan estar aquí las niñas y los niños en la ludoteca. Y es una ludoteca que se ha nutrido de donaciones de sociedad civil, de las madres, de las abogadas, ¿no? O sea, tú encuentras en la fiscalía cuadros que han sido donados, encuentras plantas. Ahora mismo nos ha llegado algunas nochebuenas que nos envía Elisa Xolalpa, ¿no? Sobreviviente de tentativa de feminicidio. Entonces, tenemos aquí las nochebuenas de Elisa, y tenemos también un arbolito de Navidad que nos regaló una madre de una víctima de feminicidio, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es reivindicar también, recordar o nutrir esto que dice América del Valle, que es la fiscalía de todas. Y entonces vienen y colocan porque saben que no es para uno, es para quienes van a venir. Y yo sé que, y ahora que colocamos todo esto, pensé, Dios quiera no, pero los indicadores pues también son precisos, y sabemos que habrá muertes violentas de mujeres en diciembre, y queremos que nuestra fiscalía sea lo más cálida para recibir a esas familias que van a venir en este mes, ¿no? Porque no hemos logrado erradicar el feminicidio. No lo hemos logrado. Ha disminuido, sí, pero la tarea de la erradicación es una apuesta mucho, mucho, mucho más grande, ¿no? Y que involucra los esfuerzos y el compromiso de todas nosotras, de las autoridades, sí, del Estado mexicano, porque el feminicidio es una grave violación a los derechos humanos. No solo es un delito, es una grave violación a los derechos humanos. Porque las mujeres que pierden la vida por razones de género se les violentaron ante su derecho porque vivían en un contexto de desigualdad que generó las condiciones de vulnerabilidad para que perdieran la vida. Por eso es una grave violación a derechos humanos y debe ser investigado con debida diligencia reforzada. Y eso implica una dedicación importante de las y de los ministerios públicos que trabajan aquí. Este abril que les decía, 2022, y este cambio de sede que llegamos acá, nutrirnos de personal, capacitar a las personas que trabajan en la fiscalía en un seminario que tenemos semanal, que ha sido semanal, que ha sido intensivo, por el que han venido a acompañar aquí. Ha venido Andrea Medina, vino la madre de Carla Póntigo, la señora Esperanza Luciotto, ¿no? Vino su abogada, vino Ana Sandra Salinas a hablarnos del caso de Carla Póntigo, vino la señora Irinea de manera muy generosa para capacitar, ¿no?, las madres a los ministerios públicos sobre la debida diligencia en la investigación de feminicidio, ¿no? Entonces, señora Irinea conversó sobre su caso, estaba Brenda Celina aquí, Ministerio Público, y explicó cómo desde ella, obviamente falta también lo que hizo el observatorio, que también hay una tarea importante, pero bueno, Brenda nos compartió cómo fue que enderezó esta investigación, una investigación en la que el elemento constrictor se perdió. Solo hay una foto del supuesto cordón, ¿verdad?, pero no fue recabado, ¿dónde estaba?, ¿no? Entonces,
Eso lo explicaron. Yo creo que fuimos muy privilegiadas, ¿no? De poder escuchar de manera directa a la señora Irinea, de poder escuchar a Brenda, y los ministerios públicos estaban muy atentas, muy atentos, muy conmovidos, ¿no? De, incluso ya detectando ellos, esto se hizo mal, esto faltó, ¿no? Cuando vino también la señora madre de Carla Póntigo, que es otro caso de feminicidio que llega a la Suprema Corte de Justicia de un supuesto accidente, ¿no? Donde supuestamente a Carla la empujan, choca con un vidrio y pierde la vida, porque, ¿no? Le caen los cristales en la pierna, en fin. Nos está explicando también la señora Esperanza, y desde el inicio vimos todo lo que no se... Que ya les preguntábamos a los MPs, a ver, de esto que nos está platicando la señora madre de Carla Póntigo, ¿qué detectan ustedes del protocolo de feminicidio que no se aplicó? Y ya nos empezaron a decir los MPs, hemos trabajado en la capacitación, y la capacitación es permanente, debe ser permanente. Nuestro seminario concluye ya este 8 de diciembre, pero es ese seminario. El siguiente año vamos a seguir, porque tenemos que insistir, tenemos que aferrarnos. Es parte de lo que hemos hecho, ¿no? La capacitación, el cambio de sede, el personal, tratar de dotar. Nos han donado archiveros también. Tenemos unos, obviamente, los que ya tenía la Fiscalía, otros que fueron adquiridos también para la Fiscalía de Feminicidio, y otros que otras personas que han venido dicen, yo les voy a donar, yo les quiero dar archiveros. Pues ahí están, en uso, están ocupados para el cuidado y el resguardo de los expedientes. Y así es como se ha ido construyendo la Fiscalía en la Ciudad de México. Hemos ido resolviendo casos delicados, significativos, ¿no? Relevantes, por cuanto hace también al conocimiento y a la significación social que tiene, ¿no? El caso de María de Jesús, de Marichuy, ¿no? Es relevante respecto de los casos que hemos consignado este año por el delito de feminicidio que estuvimos investigando, que trabajamos directamente Brenda y yo en ese caso, en la integración del caso de Marichuy, con la experiencia y con el conocimiento que adquirimos en el litigio de los casos, en la integración de los casos de Lesbi y de Mariana, ¿no? Y bueno, ¿y cómo le vamos a hacer en este? Que además es un caso de 2015, ¿no? O sea, donde también hubo pérdida de información, donde hay dictámenes que en su momento, como les decía en un inicio, los jueces cuando lo revisen van a ver, oye, pero este dictamen me dice que fue un accidente, este dictamen me dice que ella estaba deprimida, este dictamen me dice, ¿sabes? Y que nosotros ahora estamos integrando diciendo, a ver, aquí hay otro dictamen que te está diciendo que el primero te faltó obtener el historial clínico hospitalario para analizar de manera exhaustiva las lesiones. Y aquí te estoy diciendo que no todas las lesiones que presentaba el cuerpo eran de precipitación, que también hay otras lesiones que ella está presentando, ¿no? Entonces, y que estamos presentando otros dictámenes de psicología con perspectiva de género, que haces a un lado prejuicios, estereotipos de género, para investigar. Entonces, tenemos proyectos para 2022, tenemos pendiente, tenemos en el tintero un mapa de feminicidio para la Ciudad de México, ¿no? Que hemos estado trabajando, porque también nos tocó poner en orden la estadística, ¿no? Nos tocó poner en orden la estadística, y para ello está trabajando aquí en la Fiscalía, como ya lo decían las madres y ya lo decías tú, somos un equipo, ¿no? También hubo que pensar cuando se toma la decisión, cuando yo recibo la noticia, yo estaba en su momento, había estado dando clases en la UNAM también, y fundamos un sindicato chiquitito, ¿no? De maestras, de maestros, ¿no? Y bueno, tenía, estaba participando con ellos, pues, exigiendo nuestros derechos, pues, nuestra estabilidad en el empleo, en la UNAM, en fin, ocupando ahí un cargo sindical al que también, pues, me excusé de conocer, ya de conocer casos que estaba llevando y también de ocupar ese cargo para asumir esta tarea. Y en ese periodo del 8 de marzo al 16 de abril, que es cuando yo llego ya y asumo ya en carácter de fiscal, que fue un mes, fue un periodo también muy intenso de trabajo porque hubo reuniones también ya internas para
para prever cómo se iba a consolidar la fiscalía, pero también para consolidar un equipo. Y propusimos un equipo, ¿no? Entonces, de mujeres muy valiosas, de mujeres que vienen también de sociedad civil, del activismo, de la lucha social, que de manera muy indignada y muy comprometida trabajan aquí y que a veces pues hay lágrimas, la verdad es que sí, porque no somos de palo, ¿no? No somos de piedra. Y lo que hemos visto, ya nadie nos va a quitar eso que hemos visto acá. A veces inimaginable, la verdad, ¿no? Inimaginable la capacidad destructiva, demoledora del machismo, del odio que nos tienen, ¿no? Que ya lo dice Diane, es duro ver de frente, mirar de frente el odio que nos tienen. Sí, sí lo es. Y sí, es mucho, ¿no? Y, bueno, Diane está trabajando en el mapa del feminicidio de la Ciudad de México. Ella es geógrafa por la UNAM, ¿no? Entonces, ella está trabajando en el mapa, pues también con otras compañeras, compañeros, ¿no? Sumados también con el área de estadística de la Fiscalía General, en fin. Esperamos pronto en un ejercicio de transparencia proactiva, de derecho a la verdad social y para la sociedad, hacer público, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. Los lugares, las alcaldías donde más están ocurriendo feminicidios, la relación víctima-victimario, las edades de las víctimas, que además son solicitudes de transparencia que nos llegan de manera muy frecuente. Entonces, de por sí es información que damos cuando nos llegan solicitudes de transparencia. Entonces, bueno, ¿por qué no hacerlo de manera proactiva, institucional, seria? No de la nota roja, porque a veces en la nota roja de un caso se dice que es un feminicidio cuando no lo es, ¿no? O no todos se han llegado a publicar en la nota roja. Hay que sacar de la nota roja los feminicidios, incluso en esto, ¿no? En el mapeo. Y el protocolo de feminicidio, que también hay que actualizarlo considerando que ya existe una fiscalía de feminicidio, y hay que actualizarlo considerando a las víctimas sobrevivientes de tentativa de feminicidio, a las niñas y niños en situación de orfandad, algunos lineamientos para la reparación del daño, actualizarlo también considerando la investigación de todo tipo, ¿no? De muertes violentas de mujeres en la Fiscalía de Feminicidio, ¿no? Eso es lo que tenemos, aparte de lo que les decía, ¿no? De la detección de un feminicida, de estos llamados seriales, entre comillas, ¿no? De Tlalpan, que habría participado en 4 feminicidios, ¿no? En 2016, 2018, ¿no? En 2016, 2018, en 2019, en 2020, ¿no? En 2020 nosotras lo detectamos, que además fue cuando nosotras asumimos. Y lo detectamos porque hicimos un análisis del lugar en donde estaban ocurriendo los feminicidios, allá en Tlalpan, porque hicimos un análisis de las lesiones que estaban presentando las víctimas, que era un modus muy similar, y una confronta de perfiles genéticos que nos permitió saber que este sujeto era responsable de 4 muertes violentas de mujeres, ¿no? De 4 feminicidios. Que ya está vinculado a proceso por 2 y estamos trabajando en los otros 2, ¿no? Que tenemos ahorita todavía en etapa de investigación, para robustecer datos, ¿no? Pero hay otros casos que son complicados, donde el feminicidio está asociado también a la desaparición de mujeres, ¿no? Que, como ya refería Ara, en el caso de Lesbi, Jorge Luis González llama y le dice, es que no la encuentro, ¿no? Está desaparecida. Lo que le faltó fue poner la denuncia en FIPEDE, ¿no? Porque en general, y lo vimos en Chihuahua y en otros casos en el análisis que hacíamos también como asesoras en el observatorio, los agresores asesinan a las mujeres, ocultan los cuerpos y luego van y denuncian la desaparición, ¿no? Y parten de la idea de que la autoridad les va a creer, que no saben dónde están sus parejas,
y un poco para lavarse las manos y como para encubrirse, ¿no? Y no, eso ya no puede ser así. Ni lo podemos ver así. Incluso trabajar con perspectiva de género ha implicado aumentar nuestro índice de flagrancias. Si tú llegas a un lugar, de hecho, si está el sujeto ahí, tú lo ves que trae ahí algunas señas de que la víctima se defendió y él tiene lesiones, a ti te da para una flagrancia. Y lo detienes allí. Y no te esperas, ¿no? Bueno, estoy pensando en ballenas, señora Irina. No te esperas a ver qué pasó después. No. Pues tenemos casos de feminicidio donde ya los estamos deteniendo así. Porque además la ley nos permite, nos da las 48 horas para investigar. Y así también hemos vinculado a proceso a algunos agresores en casos donde ellos decían que ellas se habían quitado la vida, se habían suicidado y no. Y están vinculados a proceso. Y los vinculamos a proceso en 3 días, en 4 días, en 5 días, ¿no? Si se nos va a duplicidad la audiencia. Ha sido difícil, ha sido muy difícil, porque sí requiere, como les digo, de la especialización, de un compromiso importante, ¿no? Incluso a veces hay cosas que hay que repensar en el Código Penal, ¿no? En el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos podría facilitar también investigar. Pero es lo que estamos haciendo y falta mucho. Falta mucho, pero bueno, yo agradezco que nos hayamos escuchado entre nosotras, porque pues sí, en un inicio, como decían, pues si no éramos escuchadas por quien tenía el poder en sus manos y la posibilidad de hacer algo, pues una gran solución fue escucharnos entre nosotras, y agruparnos y acompañarnos. De verdad yo espero que la tarea que tenemos pueda consolidarse. Los lineamientos para la reparación del daño a víctimas de feminicidio, la continuidad de la capacitación, nuestro mapa de feminicidios, la actualización del protocolo, el cumplimiento de la recomendación de derechos humanos, porque tenemos otra recomendación, que es la 09-2019, donde se documentaron 20 casos de feminicidio donde se inaplicó el protocolo, hubo falta de debida diligencia, y esos casos estaban dispersos en las territoriales, ¿no? Y entonces lo que empezamos a hacer fue atraerlos, todos esos casos, atraerlos a la fiscalía para investigarlos con perspectiva de género y tratar de judicializarlos. Y había casos que estaban en el archivo y los sacamos del archivo también. Y tenemos el objetivo de cumplir la recomendación, de cumplirla, de esclarecer los hechos fundamentalmente, ¿no? De registrar a las víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas desde el inicio, de reconocerles esa calidad, y también de las niñas y niños en orfandad por feminicidio hacer pues un registro muy puntual. Y si bien ahorita no hay un programa específico, se tiene que crear un programa de atención, pues lo primero era saber quiénes son las niñas y niños y adolescentes también en orfandad por feminicidio, dónde están, quién los está cuidando, en qué condiciones, porque regularmente están con las abuelas maternas, con una gran dificultad para su sostén, porque no hay recursos, ¿no? Porque, como les decía, el feminicidio, sí, todas somos susceptibles de ser víctimas de feminicidio, pero no en igual grado, ¿no? Las mujeres que son víctimas de feminicidio son mujeres pobres, son mujeres que no tenían dinero, no tenían trabajo, no tenían muchas de ellas, ¿eh? No digo que la mayoría, pero están precarizadas, ¿no? Y habitan en zonas o alcaldías donde hay incidencia también alta de otros delitos. Y eso es caldo de cultivo para el feminicidio, ¿no? La alta conflictividad social en algunas zonas de la ciudad, la falta de acceso a los servicios, la falta de luminarias, de que por eso también se implementó este programa de Sendero Seguro, ¿no? Que cuando acababa yo de entrar acá, de pronto me decía un MP, porque tuvimos el hallazgo de un cuerpo en una zona boscosa, y me decía, ah, pues es que frecuentemente abandonan cuerpos allí. Oiga, bueno, pues si ya se dio cuenta, pues vamos a dar aviso, ¿no? Y que pongan una luminaria, que pongan una que pavimenten, que pongan un módulo de policía. No normalicemos la violencia, ¿no? No la hagamos nuestra, ¿no? No demos por hecho que así son las cosas. No nos resignemos. Pues eso es parte de,
de lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo porque pues confiamos en que puede haber justicia, en que puede haber justicia y en que habrá siempre alguien antes o después de nosotras que continúe la tarea, ¿no? Y pues ya, no sé, yo lo dejaría, no sé qué más compartirles, creo que yo lo dejaría hasta aquí porque no sé si hay un diálogo, ¿no? Con Ara, con Irinea, contigo, Raquel, con quienes nos están escuchando. Tenemos pendientes importantes, casos que me duelen mucho, que no hemos logrado resolver todavía, y algunos otros que van a salir, que pronto vamos a judicializar, pero nos duele el tiempo, porque sabemos que ya ha sido mucha la paciencia de las madres, de las familiares, de Elisa, por ejemplo, ¿no? 20 años esperando justicia. Y entonces, pues yo sé que yo llevo aquí casi 2 años, va a ser ya, ¿no? Pero, y el caso de Elisa nos llegó este año justo, ¿no? Lo atrajimos también este año. Pero ella lleva 20 años esperando, ¿no? Y uno no va a decir, ah, pues es que fue el otro, fue el anterior. No. Ahorita está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad. Entonces, pues eso, abrazarles muchísimo. Y pues, muchas gracias, queridas. Ay, perdón, te interrumpí. No. No, pues muchísimas gracias. Justo esto era lo que queríamos como recuperar, ¿no? O sea, que sepamos que lo que vamos construyendo es el legado de las ancestras, es el legado de un montón de mujeres que están organizadas. Creo que eso también es una estrategia de autocuidado, el recordar justo la gran cantidad de mujeres que están organizadas, porque eso nos hace saber que no estamos solas, ¿no? Nos hace comprender que unidas somos más fuertes. O sea, pienso también en esto que mencionas, hay muy importante la calidad moral de las personas que te acompañan en la fiscalía, ¿no? Que bueno, yo también tengo el gusto de conocer a algunas de ellas, ¿no? Y saber qué clase de personas son comprometidas, honestas, y que sin duda así las instituciones funcionan mejor, ¿no? Me encanta esto que dices porque haciendo esta genealogía sobre la teoría del feminicidio, sobre las leyes, pienso en justo esto que nos dice nuestra querida maestra, la doctora Marcela Lagarde: nuestro deseo es erradicar, ¿no? Erradicar la violencia contra las mujeres, no solo disminuir, sino erradicar, y hasta que logremos ese cometido estaremos en paz, ¿no? Porque sabremos que todas somos libres y que nunca más ninguna pasará pues por esta victimización, revictimización, y esto también que comentas, ¿no? Los daños que son paralelos a arrebatarle la vida a una mujer, ¿no? Recientemente se está visibilizando a las criaturas que quedan en orfandad después de que sus madres son asesinadas, pero también pienso en las madres, en los padres, ¿no? En las hermanas, en todas las familias, las amigas, los amigos, las comunidades, cómo quedan profundamente heridas cuando vemos este tipo de violencia, ¿no? Que es inaceptable y que pues siempre nos están como diciendo, bueno, pero matan más hombres, ¿no? Las mujeres también esto. O sea, ¿sabes? Creo que a pesar de la gran lucha que el feminismo inició hace 300 años y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX con pues toda esta construcción teórica de leyes, de políticas públicas, seguimos enfrentándonos a la resistencia de entender y de reconocer esto como un problema estructural. Esto que tú dices también me parece muy importante, o sea, el feminicidio, la violencia misógina tiene cara de mujer, pero también tiene cara de una mujer empobrecida, de una mujer precarizada, y entonces también creo que es importante que vayamos introduciendo la condición de clase a la discusión, ¿no? Para entender también la complejidad del fenómeno. Entonces, son como muchas, muchas tareas. Lo que yo les propongo, porque, bueno, estamos realmente muy, muy complacidas, ha sido un diálogo que han seguido varias personas. Yo quiero leerles algunos mensajes. Beli Arroyo les dice que son grandes mujeres, que las admira por que a pesar del dolor siguen. Angélica también, la saluda, Angélica del Ángel, Narcisa, Julia Nava, que también saluda especialmente a Sayuri, y que, bueno, también, vaya, todas te admiramos, pero vamos como conociéndote más y nos va como atrapando más todo este trabajo que haces. Mauricio García Rodarte dice, eres admirable, prima, supongo que es tu primo, Sai. También está nuestra querida
Sonia Madrigal, ¿no? Que, bueno, la conocen algunos de ustedes, doña Irinea, que es nuestra querida compañera, nuestra amada fotógrafa, que tiene entre otros trabajos esta serie de La Muerte Sale por el Oriente, y que, bueno, la otra vez estábamos platicando Sonia y yo justo sobre doña Irinea, y que doña Irinea conoció a otra personaje importantísima en Chimalhuacán, que fue doña Mere, doña Merenciana López, que también ahí me parece que hace falta que recuperemos mucho su genealogía como defensora de los derechos humanos, porque fue una mujer incansable, fue una mujer también admirable. Pues ahí hay un montón de ejemplos, ¿no? Lo que yo les propongo, y bueno, aunque es temprano tal vez el momento para lanzar la invitación, porque creo que muchas cosas se han quedado en el tintero. Tenemos casi 3 horas conectadas, porque ha sido de verdad un conversatorio tan rico. Evidentemente, pues el punto de partida es el dolor, la indignación, la tragedia, pero aprendemos mucho de ustedes, ¿no? Queremos escucharlas más, entonces, aunque sea como temprano, porque estamos ya en diciembre, pero yo las invito a que recuperemos el próximo año el diálogo, ¿qué les parece? Para en el contexto de Wikimedia México, y que pues vayamos impulsando también la creación de artículos que tengan que ver con estos casos emblemáticos, ¿no? Ya decía yo que está el artículo de la sentencia Mariana Lima Buendía, está también el caso Lesbi Berlín, está el caso Campo Algodonero, están las biografías de nuestra querida fiscal, de doña Irinea Buendía, nos falta el de nuestra querida Ara, ¿no? Y que, bueno, no es que estemos comprometiendo artículos, porque eso no es lo que hacemos, pero más bien es entender que se necesita una genealogía ahí, y que la Wikipedia puede ser un repositorio súper importante y potente para que se quede ahí asentado, ¿no? Y para que las nuevas generaciones sepan, pues, de estas historias, de estas trayectorias, ¿no? Que es tan importante, ¿verdad?, que las recuperemos. Yo estoy casada, sí, al 100% con la construcción de las genealogías, porque nos olvidamos muchas veces de estos referentes que son tan importantes, ¿no? Entonces, pues, yo lanzo la invitación, nos ponemos de acuerdo para armar unas jornadas, así para tener más tiempo, ¿no? También, bueno, pues, en función del semáforo, ahora estamos pues un poco la expectativa, ¿no? En función de la pandemia, pero eso, o sea, pues que esta es su casa, ¿no? Que de verdad es un honor tenerlas a ustedes, ¿no? Que son ejemplares, que las queremos mucho, que las abrazamos mucho, y que de verdad estamos muy emocionadas desde Wikimedia México por tenerlas, y ahí está la invitación. Sé que puedo tomarme la libertad de hablar por todo el equipo, porque seguramente estarán de acuerdo conmigo. Entonces nos vamos poniendo de acuerdo para hablar más, porque yo me quedé con un montón de preguntas, pero bueno, entiendo que también ya estamos como con las conexiones de la pandemia, ¿verdad? El Zoom, no sé qué, pero antes de que vayamos como cerrando, yo sí quisiera que ustedes nos compartieran brevemente una forma, ¿sí?, en la que podemos seguir apoyando. O sea, por ejemplo, doña Irinea nos habla de las cosas que están pendientes, ¿no?, en la sentencia, bueno, ya la sentencia concreta del caso, ¿no?, para que sea consignado el asesino de su hija. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos acompañar a Ara, ¿no?, para que sea ya puntual esta también resolución legal del caso? Y también, querida Sai, ¿cómo podemos apoyar a la fiscalía? Porque tampoco creo que sea justo dejarles toda la chamba a ustedes, ¿no?, sino que también, ahora sí que tu barrio te respalda. O sea, necesitamos ser ese barrio que nos vamos a respaldar, que nos vamos a cuidar, ¿no?, para que ustedes no se sientan solas, porque no lo están, pero a veces tal vez no sabemos cómo hacerlo, no somos lo suficientemente elocuentes, qué sé yo. Entonces, eso, que nos digan cada una de ustedes cómo podemos ayudarles, cómo podemos acompañarles, qué necesitan, ¿no?, pensando que esto es un canal de comunicación. Y les digo, una vez más, la invitación está abierta para que sigamos, porque yo me quedé con muchas preguntas. Yo estoy anotando, así estaba en la computadora anotando un montón de preguntas con las que me quedé. Entonces creo que es importantísimo continuar este diálogo. Si les parece bien, vamos cerrando con esto que les decía yo: ¿cómo las podemos acompañar?, ¿qué necesitan?, ¿no?, ¿cómo nos podemos organizar? Y pues comenzamos en el orden que iniciamos las intervenciones, si les parece bien. Entonces vamos con doña Irinea Buendía, por favor. Está apagado su micrófono. Yo
Yo pienso que nos podrían apoyar más que nada haciendo ese lazo de unión todas que siempre he dicho. No necesariamente tenemos que estar juntas, cada quien desde su espacio, a lo mejor en un estado, en otro estado, en toda la República Mexicana finalmente, pero que vean que estamos unidas todas en un mismo sentir y todas hacia un mismo lado, exigiendo más que nada esa justicia y justicia. Bueno, porque en mi caso yo la verdad ya la conocía, yo sabía quién era el asesino en los casos de las demás madres de víctimas. Muchas veces no se sabe cuál es la verdad. Y en esa búsqueda de esa verdad para tener acceso a la justicia y a la reparación del daño, pues finalmente eso es lo que nos falta, unirnos, porque desgraciadamente en ese luchar todas las madres, desgraciadamente muchas veces o como cada quien lo quiera mirar, hay organizaciones de un lado, hay organizaciones del otro, y yo soy de este bando, y yo soy de aquel. Y entonces eso, lejos de sumar esfuerzos y sumar todo lo que nosotras venimos exigiendo en cuestión de justicia, eso nos divide, y al gobierno, a las autoridades, eso es lo que les gusta, porque dicen divide y vencerás. Aunque sea una frase muy trillada, muy oída, pero finalmente es la realidad. La unión hace la fuerza, siempre vamos a poder luchar desde la unión, desde la unidad, y vamos a poder lograr más todavía para poder tener acceso a la justicia. Yo considero que eso es lo que podemos hacer. Y levantar la voz, no guardar silencio, porque así como dijo en su poema Miguel Lorente, guardar silencio es como cerrar los ojos en oscuridad, nada cambia y de nada sirve. Entonces siempre, siempre en un mismo sentir, levantar la voz, no quedarse calladas, porque solamente de esa forma es como lograremos visibilizar esa violencia, pues que no es nuestra, no la queremos, no nos sirve para nada, al contrario, para lo único que sirve es para seguir asesinando a las mujeres, seguir violando a igual a las mujeres y niñas, en donde desgraciadamente pues es esa violencia que quedan marcadas para siempre. Eso es lo que considero que hay que hacer. Muchas gracias, querida Inea. Te abrazamos muy fuerte y creo que nos estás dando una lección de vida, no solo por toda esta lucha ejemplar, sino por esto que nos dices en particular, ese divide y vencerás, que sí puede ser que la escuchamos mucho, pero a veces no la comprendemos. Entonces creo que es un gran consejo el que nos das, el entender que tenemos que respaldar una agenda e ir detrás de ella para poder materializarla. Y bueno, me gusta mucho que hayas citado a Miguel Llorente, que es este médico forense español, que tiene justo trabajos muy interesantes, ¿no?, sobre la violencia contra las mujeres en España, y que sin duda da otra visión epistemológica al ser desde un hombre el análisis, ¿no?, venir de un hombre. Entonces, ahí está también el artículo en la Wikipedia, perdón por aprovechar para hacer el comercial, pero eso, para que nos enteremos de quienes están trabajando, ¿no?, desde otras latitudes también, porque es importante sin duda hacer alianzas internacionales también e irnos acompañando. Entonces, querida Inea, un abrazo muy muy fuerte y muchas gracias por acompañarnos esta tarde y noche. Gracias. Abrazos, te queremos mucho, Inea, y te admiramos mucho. Es correspondido. Muchas gracias, querida Inea. Querida Ara, ¿cómo podemos acompañarte? Bien, gracias. Bien, yo escuchaba unas palabras que decía Sayuri, que si ellos no nos escuchan y ellas no nos escuchan desde allá, desde sus espacios de poder y de responsabilidad,
nosotras sí nos escuchamos, y no solo nos escuchamos, sino que también nos acompañamos y caminamos juntas. Ahora ha sido muy importante como esta insistencia y esta visibilidad que pues han tomado y han exigido y han arrebatado, me atrevo a decirlo así, al Estado y sus instituciones, las compañeras víctimas de tentativa de feminicidio, porque nosotras decíamos que a nuestras hijas no les creían, no les daban el beneficio de la duda, a sus cuerpos lastimados, ¿no? Que es la manera en que ellas ponen de manifiesto lo que ocurrió, la verdad, ¿no? Que también mucho tiempo dijimos, nosotras queremos saber, ¿no? Nosotras tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó, y parte de ahí nuestro reclamo de verdad para obtener justicia y reparación. Y hablando de estos temas, también ahora que ha avanzado más el proceso de la investigación y estas sanciones que se han generado para el asesino de Lesbi, Jorge Luis González Hernández, entramos a un proceso que se vuelve nuevamente a obstaculizar, justo porque hubo situaciones que desde un inicio fomentaron prácticamente verdad histórica de que Lesbi se había suicidado. Y bueno, nosotras, yo decía en algún momento, se nos va la vida, se nos va la salud, se nos va la economía, se nos va incluso de pronto nuestra salud mental se vuelve tan frágil, ¿no? Que cuando llegamos a este momento, cuando llegamos ya prácticamente a estas últimas batallas para lograr una sanción justa, adecuada, que justo genere un acto de no repetición, cuando llegamos a estos momentos, llegamos sumamente desgastadas. Hemos tenido que luchar contra todo un sistema, no solo patriarcal, sino también político, económico, que también lo involucra, lo que le da sostén. Y cuando llegamos a este momento, francamente, es como si volviéramos a iniciar, enfrentarnos a una comisión de atención a víctimas, local o federal, enfrentarnos a una comisión de derechos humanos nacional o local, porque no se reconoce y no se reconoció hasta que lo pudimos demostrar que hubo graves violaciones a derechos humanos, y en este caso de nuestras hijas, a su memoria. Cuando hubo una primera violencia o unas primeras violencias que posibilitaron poner en riesgo y poner en dominio de estos hombres violentos la vida, la integridad de nuestras hijas. Cuando hablamos de eso y llegamos a estos momentos donde la etapa, como así se menciona, es la reparación, lo he dicho que llegamos en condiciones nuevamente sumamente vulnerables. Llegamos y no se nos reconoce nuestra calidad, se duda de esa calidad, ¿no? Desde las normas mismas, donde la comisión de víctimas debería reconocernos como víctimas por delito o por violaciones graves a derechos, cuando ya hay una recomendación, cuando hay una carpeta de investigación en la que hemos, gracias a la intervención de muchas personas, logrado demostrar que se trató de un feminicidio, cuando debería ser al revés, como bien lo dijeron, cuando se debería más bien descartar que se trata de un feminicidio, nosotras tenemos que probarlo. Entonces, cuando llegamos a esta etapa, se vuelve nuevamente contra nosotros todo ese sistema de injusticia, porque se pone en tela de juicio nuestra calidad como víctimas por delito, por violaciones graves a derechos humanos, por ambas.
cuando se nos dice que no existe un presupuesto que alcance para reparar la parte que tiene que ver sobre todo con la parte de la reparación material o con los temas donde es necesaria la memoria, ¿no? Se nos dice que no hay dinero para memoriales, que no hay dinero para llevar a cabo acciones, cuando ya lo decía bien, cuando la encomienda para todas esas personas es lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres. Para eso son los presupuestos, para eso es la actualización, para eso es los esfuerzos y las sinergias que hacemos también nosotros. Sin embargo, llegamos a esos espacios y lo que nos encontramos es nuevamente con una situación de vulnerabilidad donde considero que es otro momento donde lastiman tanto nuestra dignidad porque se nos cuestiona, porque se nos dice que es el imputado cuando éste está presente, cuando éste está cumpliendo una sentencia, cuando hemos llevado a cabo todo este proceso, se nos dice que es esa persona a quien le corresponde, ¿no? Y no se vuelve a reconocer el tema de la responsabilidad del Estado. No se vuelve a reconocer que esto se trata de un crimen de Estado, que se trata de un crimen donde se han violentado ya muchos derechos de estas mujeres hasta haber sido o hasta haber generado la posibilidad de que fueran asesinadas de estas maneras tan crueles. Y entonces yo considero que hay que abonar más. Yo creo que sí, hay que, como lo mencionan, hay que sacar de la normalidad la muerte violenta de las mujeres, las agresiones que sufren las mujeres y que logran sobrevivir, poner ahí el beneficio de la duda y no en la contraparte, ¿no? En los asesinos en potencia. Generar cada uno de las redes que sea necesario, ¿no? Reconocer sí lo que están haciendo las instituciones, porque es su obligación, además, porque no nos están haciendo un favor, es su obligación, es una obligación que ellos adquieren y cuando nos permiten, como en la Fiscalía para la Investigación del Delito de Femicidio en la Ciudad de México, cuando se nos permite estar allí, acompañar también, porque también las instituciones necesitan de ese acompañamiento. Tiene que ser recíproco. También nosotros sabemos reconocer cuando hay avances, cuando se cumple, y lo que siempre yo he comentado, que finalmente esos reconocimientos de responsabilidad y disculpas públicas pues no son más que palabras empeñadas que únicamente vamos a materializar cuando no haya ni una asesinada más, cuando no haya ninguna mujer violentada más. Y creo que seguir generando estos materiales que tú mencionas, ¿no? Sacar del archivo y sacar toda esa información, todo lo que nosotras hemos generado con nuestro andar, todo eso tiene que estar ahí, tienen que generarse esas tesis de grado donde podamos rescatar toda esta memoria, todo lo que está allí, lo que falta. Tenemos que modificar las normas y las leyes si es necesario hacerlo, como lo hemos hecho ya en la UNAM. Pudimos modificar la legislación universitaria para que pudiéramos seguir denunciando después de 2 años las agresiones por razones de género en la universidad contra las mujeres. Tenemos que ir modificando y para eso tenemos a nuestras compañeras también que están como en la parte legislativa y a quienes se rehúsan, aún así pues tenemos que obligarlas porque es una responsabilidad conjunta, no solo pues el hecho de que seamos mujeres nos garantiza que podamos tener esa sensibilidad y esas formas de acompañarnos. Entonces creo que es eso, pero sobre todo, ya lo ha dicho Sayuri, algo que considero que no podemos dejar de hacer es dejar de acompañarlas, dejar de tejer esas redes, dejar de crear esos espacios y construir esos espacios reparadores desde donde podamos tomar nuevamente aliento
y continuar esta lucha que pareciera que no tiene fin, pero yo creo que sí la tiene. Y creo que a eso es a lo que debemos aspirar, a que no solo las niñas en este país y en todas partes puedan vivir ya una vida libre de violencia, tengan garantizado que esto no les suceda. Y bueno, pues creo que es eso, caminar, seguir andando, acompañándonos, salir a las calles, hacer lo que tengamos que hacer para que esto deje de estar en la normalidad y para que, sobre todo para que podamos decir fuerte y claro que sí se puede acabar con la impunidad, que claro que sí podemos, que lo hemos logrado, que lo estamos logrando, pero eso nos está costando la vida y eso es lo que ya no puede seguir así. Bueno, pues agradecer muchísimo también ese acompañamiento y estas iniciativas y yo pues estoy aquí para sumar lo que sea necesario y bueno, pues estar incluso fomentando el acceso a todo este material que se encuentra allí y lo que se vaya generando. También vamos platicando sobre algunas formas que podemos, o que ya tenemos algunos testimonios y que pues podemos ir alimentando este repositorio para poder utilizarlo y generar propuestas, generar memoria para que ya no se repita. Muchas gracias, querida Ara. De verdad, eres una mujer tan elocuente que sí nos llenas el corazón. Muchas gracias por compartirte, por abrirte. Te queremos y admiramos mucho también y te abrazamos muy fuerte. Y justo ahorita que estabas hablando de esto, a mí ya se me voló la cabeza y ya se me ocurrió un montón de cosas para hacer un repositorio sobre el feminicidio en México. Entonces, vamos a trabajarlo porque creo que es súper importante, ¿no? Muchas gracias, Ara. De nuevo, todo nuestro cariño y admiración para ti. Un abrazo desde el corazón. Querida Sai, ¿cómo apoyamos su trabajo en la Fiscalía? Quedé pensando desde que preguntaste, dije, yo creo que poco como lo que ya decía Ara, ¿no? No dejemos de acompañarnos, ¿no? No dejemos de acompañar, no dejen de venir. Como les decía, no solamente vienen las madres de víctimas en los casos que estamos atendiendo, sino en general se hacen otras muchas tareas en la fiscalía, ¿no? Desde las tareas de estadística, de transparencia, de como el registro de niñas y niños víctimas en situación de orfandad. Que lo hacen Zuley Medaín, que lo hace Diana López Santiago, ¿no? Son dos mujeres que están haciendo esos registros, que están solicitando, sí, la que las abrazamos muchísimo y que tienen un corazón enorme, o sea, y que tiene que ver, y que les ha sido también muy fuerte, ¿no? Toda esta experiencia, porque les ha implicado a ellas hacer estos registros de víctimas, pues también adentrarse a las carpetas de investigación, revisarlas, mirar las fotografías a veces, ¿no? Laila, que está aquí también en la fiscalía, que se ha ocupado de apoyarnos a generar protocolos, a revisar, pues también lo necesario, lo que tenemos que hacer para el esclarecimiento de muertes violentas de mujeres trans. Y entonces, ya les había mencionado a Brenda. Está Marisol Feria, ¿no? Marisol está dando seguimiento a la recomendación, a todas las recomendaciones y todos los casos que acompañan las colectivas, ¿no? No dejemos de acompañar a las familias, desde también los lugares en los que estamos, como decía doña Irinea, ¿no? No dejemos de acompañar a las familias, de denunciar, de exigir justicia, no dejemos de visitar la fiscalía, de ver cómo está, cómo estamos, ¿no? De lo que se hace, ¿no? De revisar la alerta, si funciona, los indicadores, hay muchas cosas que se hacen y que hay que continuar haciendo. Y me mueve mucho escuchar esto que dice Ara, pues que en la lucha contra la impunidad se nos está yendo la vida, ¿no? Y que, bueno, eso tampoco es justo, pero está pasando.
que está pasando, está pasando, ¿no? Nos decía, y siempre cito a Bernstein, cuando Carlos Bernstein, que formó parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes del GIEI, que decía, hablaba de los diferentes tipos de impunidad, ¿no? Y decía, tenemos una impunidad jurídica porque no hay sanciones, ni penales, ni administrativas, ni para de otra escala, ni familiares, ni para los agresores, ¿no? Y para quienes han perpetrado violaciones a derechos humanos o delitos, no hay sanciones. Entonces hay una impunidad jurídica, pero dice, también hay impunidad política porque quienes han ejercido estas violencias ocupan puestos de poder, ¿no? Ocupan puestos de representación en política, ¿no? Entonces ahí hay un problema también en el ejercicio de nuestra democracia, en fin. Y decía, hay una impunidad histórica que tiene una vertiente pedagógica, ¿no? De que aprendamos las violencias, de que asumamos que las cosas van a ser así y que no van a cambiar, y hay esa impunidad histórica que nos dice que lo que sigue pasando ahora no se va a resolver porque no se resolvió antes el charco, no se resolvió antes Aguas Blancas, no se resolvió antes Acteal, en fin. Y una impunidad social cuando nosotras justificamos las cosas, ¿no? Entonces, creo que en esos aspectos, en todos esos aspectos de lo que es la impunidad, podemos continuar trabajando, ¿no? Es una impunidad altísima, enorme, ¿no? Entonces, pues lo que estamos haciendo es abonar, y me alegra mucho escuchar ahora que esto va a tener un fin, que un día va a terminar. Vamos a pensarlo así. Vamos a pensarlo así, porque así tiene que ser, ¿no? Y pues trabajemos por ello. Y yo agradezco de verdad enormemente la palabra y el ejemplo de doña Irinea y de Araceli y del camino que ustedes abrieron. Vamos detrás de ustedes. Allí vamos. Porque la claridad nos las dan también. Las madres aquí siempre dicen... Y sin ponerse de acuerdo ni nada, ¿no? Las madres dicen, bueno, a mi hija ya no me la van a regresar. Ya no hay reparación posible, ya. Pero que haya justicia, ¿no? Y lo dicen todas las mamás. Todas cuando vienen acá. Y lo dicen de verdad con el corazón en la mano. Lo dicen muy, muy, muy sinceramente, ¿no? Auténticamente. Entonces, pues... Yo les invitaría a eso, ¿no? Que sigamos acompañándonos, que sigamos escuchándonos, que intentemos ver más allá de lo que se nos presenta de pronto y analizar y buscar el fortalecimiento, pues sí, de las herramientas, y eso incluye a las instituciones que necesitamos para poder acceder a la justicia y para poder mejorar nuestras vidas. Pues hay que recuperarlas, ¿no? Porque parte de perpetrar la impunidad es de algún modo expulsarnos de esas instituciones, es de algún modo hacernos saber que somos ajenas a ellas, ¿no? Y bueno, también, pues a quienes estamos aquí, que no perdamos de vista, ¿no? ¿Por qué estamos aquí y cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y por qué nos quieren, además, ¿no? Porque hay razones, ¿no? Y hay que atender a ellas. Pues eso. Gracias, Raquel. Gracias, Sara. Gracias, Irinea. No, hombre, gracias a ti, querida Sai. También te abrazamos, te queremos, te admiramos mucho. Acá su barrio las respalda, ¿no? Queremos estar muy cerca de ustedes, ¿no? Que se sientan como en la confianza de establecer un diálogo con Wikimedia México, ¿no? Estamos para ustedes. Porque también quien cuida, quien lucha, merece ser cuidada, y ustedes merecen eso y más. Entonces, aquí estamos para ustedes, y pues les digo, déjenme, estamos ahora ya cerrando el año, ¿no? Estamos programando para el próximo año, pero sin duda, pues yo estaré ahí molestándolas para hacer más cosas juntas, porque me parece que aquí tenemos una semilla maravillosa y preciosa para compartirlo con más personas, ¿no? También ahorita que dice Sai sobre, bueno, a Laila las conozco solo de vista, pero a Misule y a Dianis pues las conozco
desde hace años y son mujeres muy queridas por mí. Entonces, pues eso, ¿no? Es un equipo que también merece cuidado, merece acompañamiento, en fin. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, quienes estén escuchando este video, quienes tuvieron la amabilidad, la gentileza de estar por acá, por ahí vi que mi hermana estaba también conectada, y bueno, mi hermana, muchas gracias por estar acá, te amo mucho, gracias porque siempre estás acompañándonos en las actividades, y sé que a ella le interesa mucho este tema por mi sobrina, por las demás niñas, ¿no? Entonces, pues hacer estas alianzas colectivas de acompañamiento y de cuidado entre todas, ¿no? Entre todos. Agradecerles de nuevo, y les digo, quienes están viendo este video o lo van a ver después, por favor, estar muy al pendiente de las acciones que se requieren de apoyo en cada una de estas coyunturas legales que van tomando los casos. Acérquense a la fiscalía, ¿no? Ya Zay nos estaba compartiendo que se necesitan recursos, entonces creo que podemos echar una mano para fortalecer esa fiscalía, para también, pues ahora que se vienen las fiestas de fin de año, pensar en las niñas, en los niños, en fin, por favor, acérquense. Y Zay, ¿nos puedes repetir, por favor, la dirección de la fiscalía? Está en la colonia Doctores, ¿no? Sí, está en Doctor Río de la Loza, número 156, en el primer piso. Todavía estamos, pues, tenemos juguetitos, ¿no? Que donamos y algunos que se quedan en la ludoteca. Y pues, es quizá muy sencillo, pero también muy doloroso. Nosotros ocupamos muchos Kleenex, ¿no? Entonces, bueno, también. Ay, no manches, me sentiste eso y me vibró el cuerpo entero, ¿no? Constantemente, pues estamos trayéndolos acá, muchas lágrimas se derraman aquí, ¿no? Pero también hay mucha, mucha esperanza y mucho camino. Mucha esperanza. Y ustedes nos la dan. Así que bueno, pues pañuelos, podemos donar, no sé, pañuelitos que les pongamos energía bonita, ¿no? Para que esas lágrimas paren algún día y que nunca más una madre, una hija, una hermana las derrame. Entonces, muchísimas gracias, fue un honor tenerlas. Una vez más, reafirmamos nuestro cariño, nuestra admiración hacia ustedes. Gracias a todas las personas que nos acompañaron y que verán este video, compártanlo. Y bueno, muchísimas gracias también a nuestra oficial de comunicación, nuestra querida Claudia García, que estuvo aquí también heroicamente ayudándonos con la parte técnica, que también eso es muy importante, ¿no? Para que esto sea posible. Y pues bueno, muchísimas gracias. Con esto cerramos nuestras actividades en el marco del 25 de noviembre y los 16 días de activismo, que bueno, no se culminen hoy, sino culminan el próximo 10 de diciembre, y pues seguir con la agenda. Hay muchos eventos, hay que seguirles la pista, y pues sigamos editando Wikipedia, porque nosotras las mujeres, también escribimos la Wikipedia. Y pues quiero cerrar este espacio con una frase de nuestra querida maestra, la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, que es: por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas. Muchas gracias, buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches, Zay, señora Irinea. Que estén muy bien.